pulirse. Buen día. Pero detrás de todo esto hay un gran amor. Estamos hablando con Anita mucho. Una mujer. Te juro. Vamos, qué frío de cagar. Qué frío. Está fresca la mañana, bueno, en invierno, sí. Pues yo no es que quiera ser la reencarnación de Mariano Grondona, que hacía los análisis de la frase. Hola, claro. Pero frío de cagarse, ¿por qué? Porque se te enfría el estómago y te cagas, sí. La verdad que es tal cual. Pensado por ahí. Bueno, jueves 8 de agosto, buen día. Arrancando esta mañana, una mañana fría. Habíamos dicho que iba a ser frío. Hoy llueve, ¿no? Sí, va a ser un día, la verdad. Hoy es un día, bueno, okay, después les voy a hablar de lo que hay que del día de hoy. Pero eso es un anticipo que hago. Esto lo aprendí de Fernando Carlos. Vos das el título. Título. Santi, hoy va a ser un día inestable y hoy viene y hoy va a haber hay ciclón. El ciclón. San Lorenzo. No, chicos, es un fenómeno meteorológico. Leí que sobre todo en la zona de la costa. El viento gira en sentido de las agujas del reloj. De 70 kilómetros en adelante, hay que tener cuidado, hay que tener alerta. Después les voy a decir bien las zonas. No va a afectar a la capital federal, claro que no. Pero es un día, Santi, que va a ser mucho frío. El viento. Claro, yo le dije que iba a nevar. Nosotros no estamos acostumbrados al viento. No. Hay provincias en el sur que son tremendas, hay ciudades, lugares que son tremendos con el tema del viento. Y es cierto que es algo que acá en esta ciudad, por la ubicación, no seguramente por el reparo de tanta construcción edilicia, también no se vive. Y menos mal, te digo, porque sí. Yo a la madre. Qué cruel que es el viento, sí. Frío. Te angustia. Ay, sí. Ya lo dijo Arjona, ¿por qué es tan cruel el amor? Sí, que no me dejo olvidar. Bueno, buen día. Para los que vienen desde más temprano, también los saludamos. Una mañana fría, pero con premiazos. Sí, claro, por supuesto, no la excepción. Este jueves, porque tenemos entradas para Cinemar Hoyt, los premios de Barracín, las gift cards, las margaritas, las cenas en parrilla, Don Benito. Y atención, porque tenemos camisetas de Messi, del Inter de Miami. Las negras. Sí, las negras, ah, claro. Linda. Facherísimas además, negras con vivos rosas. Espectaculares, gentileza de nuestros amigos de Seven Sport. Ya mismo volvés a Twitter con el hashtag El Club del Moro hasta las 10. Y recordá que seguimos regalando las motos Bajaj Boxer 150 en el Club del Moro. Bueno, buen día. El tránsito, bebé, ¿cómo está? Mira, recién estamos levantándonos a un nuevo día, experimentando el frío del viento en nuestra cara y chequeando a ver si alguno de los cronistas de tránsito nos dice algo. ¡Qué tranquilidad, bebé! ¿Qué reflexiones? Tres micrometres circulan con demoras. Igual no news, good news, dice, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Lo qué? No noticias, buenas noticias. Si no hay noticias, buenas noticias. No, gracias por traducirme. Perdonen, chicos. No news, news. Programa bilingüe del Moro Club. En cualquier momento. Ojo. Ay, no veo la hora yo. Ahí puse en @SantiagoDelMoro el tweet con las camisetas de Messi. Son las alternativas, son las negras. Sí, facheras, lindas. Ahora, en estas vacaciones que me tomé unos días, anduve por ahí y en todos lados ves a chicos muy chiquititos con las camisetas de Messi. Ah, sí, qué increíble lo que qué es la influencia de Messi. Sí. Imagínate en qué momento los pibes se hubieran puesto una camiseta de un club de... ¿De Argentina? Miami. Miami. De Argentina, si Messi no fue. Porque yo lo relacioné en Messi, Argentina. No la de la tengo selección. Tengo más que eso. Siempre, toda la vida, obviamente. No, claro, sí. Pero digo ahora, lo que es el poder de Messi, que termina usando una camiseta de un club de Miami que no existe prácticamente como referente en los clubes importantes del mundo, ¿no? Claro, sí. Porque el Inter no estaba en el radar, el Inter de Miami. De nadie. No, creo que ningún equipo de... Algunos goles de Higuaín en algún momento, pero... ¿Esos son los gatos? ¿Por qué es el Inter nacional del gato? Ah, mira. Todos... Ay, gracias. Están los gatos a nivel, después la gente que trabaja de gato, que originalmente, como contamos siempre, el gato era la persona que lo gateaba, que pagaba. Claro, el gato... Se está haciendo un gato. Claro, me hizo... Las chicas decían la chicas y chicos. Porque sí, no, bueno, pero es más de la mujer. Punto, o sea, porque gato es en el lufardo. Entonces, ay, tiene un gato o me hice un gato. Y después cambió y el hombre a la mujer. Al revés. No, después le decían gato a la prostituta. Claro. Al revés. Cobraba. Ahora, el gato era el que pagaba. Claro. Entonces, un gato era el como el servicio, digamos. Ahora acuñamos el gato. Claro, el gato también para él, claro. Pero porque es un artero, es una que está en la sombra, es sigiloso, así como pillo. Pero en el caso del hombre gato,
Y lo señala claro, Bebe, que es el que paga. Tenés que pagar, Bebe, para, porque, para entrar ahí. Y gratis es caro igual, ¿eh? Porque al gato varón le tocas la espalda y levanta la cola. ¡Ay! Pará, y va yendo el animalito. ¿Alguien tiene gatos acá? No, y me encantaría. Vos sos re de gato, escucha. Vos sabés que cada vez conozco más gente fanática de los gatos. El otro día fui a comer una cena. Sí. Y estaba con una persona que todavía fue, la conozco desde siempre, y era fanática, fanática, fanática de los perros. Y me dice, no, tengo ahora 3 perritos, qué sé yo. Me dice, pero tengo 2 gatitos que me tienen loco. Sí, vos sabés que mi hermana, muy perrera, mi hermana, muy gatera. No, vino un gatito, vino otro gatito. Ya tiene 3 gatitos, la vieja, la loca, los gatos. Son divinos. Yo no le... A mí como belleza me parecen los animales más hermosos. Más de 2 gatos, atención. Nunca tuve filín. Nunca tuve que son, soy del perro, claro, pero team perro. Ambiente, no, pero, no le decís, vamos, salimos. Tuve gato de chiquito, un gato siamés, Tom se llamaba. Pero duró poco, porque viste que lo... Por Tommy Jerry le puso. Ah, hermoso. Pero duró poco que... porque los gatos siameses tienen siempre problemas. ¿Viven poco? Sí, viven no, poco. Tienen sí, problemas. Viven menos que un gato. Sí. ¿Sí? Porque son un invento, sí. Sí, sí, sí. Es como los perros, viste, que las razas que dice que la, tiene problemas de cadera. Sí. El Tom, pobre. Bueno. Mira. Hermoso los gatos. Y bueno, en su día, feliz día. Feliz día. Mucha gente que nos está escuchando debe tener algún gatito ahí que recuerdo que tiene ahora... Compañeros. Pero ay, claro, hay gente de perro, vos sos de perro, ¿no? Sí, Anita. Yo soy el perro, pero también aprendí a... porque el gato maneja mucho la situación, entonces a uno le molesta. Claro, eso para mí, que sea tan independiente. Digamos que el que maneja la onda es el gato, ¿entendés? Porque el perro es muy dócil. Vos le decís, vení acá, salí y va. El gato te mira como diciendo, lo voy a hacer en mi tiempo. Es muy fiel. A mí lo que me mata del gato, de tener gato, es que se van. La independencia, sí, sí. Pero de por ahí sí. Se van, desaparecen. Pero eso me encanta a mí. Ay, pero qué angustia. Pero no. Pero ahí lo tenés que castrar para que no se vayan. Se van igual. Sí, Tom se iba, lo castramos, nunca más. La confera del marido, se va nada igual. Nada más, tenía los dolores de huevo, Tom, por eso se iba. Castré todo, pero se va. 3 días que no duerme en casa. Y eso que lo castré. Sí, 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 castré a mi marido, pero se va lo mismo. Va igual. Es callejero por derecho propio. Era callejero, pero es el perro. Claro, sí. Claro, no aplica, pero el animal era muy malo, muy malo, muy malo, hasta que quedó sordo. Y una vez que quedó sordo es un angelito. Y bueno, entonces la teoría que tenemos es que cuando él escuchaba a lo mejor tenía un ruido o algo que lo hacía mal. No, ¿sabes lo que pasa con los gatos? Ya loco. Hay gatos que son salvajes, que se crían en un... ¿Cómo es que conseguiste vos? Claro, un día, escuchá, viene una madre, la madre de un amigo mío, y me dice, Santi, me consiguen un gatito, qué sé yo, qué sé... Bueno, y yo digo, ¿cómo? Bueno, voy a conseguir un gato. Hablamos a través del ICE con un refugio. Nos dan el gatito, era un gatito recuperado en la reserva. Era tan hermoso, es tan hermoso porque vive mejor que nosotros. Pues este hecho un rey lo tienen. Viste que hay gente que espera al animal y se prepara y le da todo. Bueno, cuando lo fui a buscar a un lugar, no podemos agarrar. Claro, había una reserva de gato salvaje. Pará, y tuvimos que mandar a una persona que sabe que tratar a los animales y lo fue a buscar, lo sabe tratar, qué sé yo, lo agarró y perfecto. Pero no es para cualquiera. Cuando fue pasando el tiempo y con los cuidados pertinentes y qué sé yo, poco a poco se fue como... Acomodando un poco. Claro, fue como... Pero era arisco, era un gato. Era arisco. Se ponen sociables y qué sé yo. Necesita de un cuidado. Claro. Y después hay que castrarlos, hay que llevarlo al veterinario, por supuesto. Pero necesitan cuidado. Los animales, tanto perritos como gatitos, necesitan cuidado. Por eso tanta gente cuando quiere adoptar, no es solamente si quiere adoptar un ratito, es un compromiso... Por muchos años. Hasta que viva el animal. Claro. No, claro, pero en ese punto. Los primeros tiempos son los más difíciles. El gatito es mucho más independiente que el perro. Sí, creo que por eso no nos gusta. Sí, es eso para mí. Bueno, buen día. 6:20. Día Internacional del Gato, entonces. 11-3-700-100, nuestra vía de comunicación para que dejes tu mensaje para el brindis de 6:30 de la mañana y una hora más tarde el hola, ¿a dónde? Al 11-3-700-100. Bueno, un beso para la gente de Chaco. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? Que como el territorio argentino del Chaco se convirtió en provincia en 1951.
Hace nada. ¿Cómo 1900? Perón, en el primer peronismo. Fue ahí, pensé que era antes. 51, dijiste. 1951. ¿Pero sí. Chaco es del 51 nada más? No, antes era territorio. Como cuando nosotros éramos chicos. ¿Te acordás cuando nosotros éramos chicos que Tierra del Fuego no era? Era territorio. Era territorio nacional. De Tierra del Fuego. Claro, después tuvo estatus de provincia. Mirá. Bueno, toda la gente del Chaco entonces. Chaqueño. Un beso. ¿Dónde está de festejo hoy en el Chaco? Claro. Es precioso, me parece que yo fui a trabajar. Bueno, el cumpleaños fue de Derer también. Roger. Sí. El Rogero. Rogelio. Rogelio de Marcela. Te retiró siendo el número uno. Sí, claro. Cuando puedas te vacuno. Es una locura la historia de Federer, porque Federer era un tipo que era más bien un personaje, un tiro al aire. Sí, ¿en serio? ¿Un yo lo veía tan señor. La raqueta que rompía cuando perdía. Dice era calentón, malo. Un gato enojado era. Sí, sí, sí. ¿Qué lo modificó tanto? Para mí es cuando se pone de novio con ella. Le germo. Con Mirka. Bravísima Mirka. Mirka es brava, era tenista ella también. Y el día que ella se sentó en la tribuna y lo empezó a mirar, él pánico. Se terminó la joda. Tiene cara medio de afligido igual, ¿viste? Así. ¿Quién? No, de Pero. Concentración. Para mí ella es la brava porque ella no se inmuta. Nada, él ganaba, nada. Perdía. No sé, no. En casa vamos a hablar, decía. Aparte ella. ¿Viste vos, tu vieja te decía? En casa vamos a hablar. Lleguemos a casa. Mamá. Sí. En casa vamos a hablar. Creo que es la de las peores frases que uno ha escuchado de chico. Ay, qué temblor, pues decía, chao, puede pasar todo. Va a ser cuando venga tu padre. Para mí la peor frase es. Pasa. Ay, no. Porque vos no sabes si ahí te van a decapitar. Sí, te va a quedar un cuchillo en la espalda. Se le dice a mi hija más grande, le digo. Digo. Vos y yo tenemos que hablar. Uy, no. Ay, que en ese momento me mira y me dice, ¿qué hice? Claro. Porque no sabes, porque realmente vos te sentís morir. Y Mirka le dijo, acá se empieza a ganar, querido. O campeón o nada, le dije. Sí. Dijo, campeón o calle. Campeón o calle. Claro. ¿Eres el tesorito? Gana. Pero vos sabés que. El nidito este vale guita, querido. Yo tenía una pareja de conocidos que ella le dijo un día, él era deportista, y no de los buenos. Ella le dijo, si vos no ganás, yo no puedo porque no te respeto. No. Y yo le dije, nena, no se le va a parar. Nunca más, claro. Lo asustaste para siempre. Mirka es 3 años más grande. Se conocieron a los 18 años. Ahí tenés. Y justamente ella fue factor fundamental para comenzar a cambiar el carácter, porque les dijo, mirá, más allá de tu talento y todo, la disciplina es lo que te va a llevar a. Por eso lo contó, es al ella. Número uno, claro. Es ella. Te cambió la vida. Le dijo 18. Eso. Mira. Ah, y ella era joven igual, que tenía 21, 3 años más. Sí, 3 años, 18, sí. Muy bien, Anita. No, tiene 29. Ay, gracias a Dios, me pegó un cagazo. Es una genia de la matemática. Muy bien, Anita. Mirá el dato de Anita. Es, la verdad que es una genia de los números. Pero para, los tenistas tienen como que aferrarse a algo, ¿viste? Él se aferra a Mirka y Djokovic. No, yo le voy a explicar lo que pasa con los tenistas. El tenista está solo. Claro. El deporte muy mental, decís vos. Es mental, claro. Los tenistas a ese nivel, a nivel juego, golpes más, golpes menos, son todos de excelencia. Imagínate un top 10. Todos tienen el don para estar ahí. Claro. ¿Cuál es el que despega? El que les gana con la cabeza. Es decir, los golpes lo tienen, el físico lo tienen, la performance en la cancha la tienen, tienen todo para romperla. Lo que pasa es que lo que hace la diferencia a un tenista, a un buen tenista, siempre termina siendo la cabeza, porque es un juego mental. Es verdad, porque muchos han quedado en el camino por ser bastante más. No, o hay jugadores que pierden contra ellos. Yo me acuerdo cuando jugaba Serena Williams. Serena Williams era ampliamente superior a todas, físicamente, en todo, en fuerza, en golpes, todo. Cuando perdía contra ella, contra su cabeza. La vencía. Ella iba ganando y en un momento le pegaba mal algo, le apifiaba con un tanto, se enojaba y se le daban vuelta el partido y le ganaban. Qué bueno, loco. Ves, caso, ¿cómo? Como, qué mal que la estoy pasando. Claro, el Gaudio. Eso Gaudio también. Decir, Gaudio, campeón de Roland Garros, ganándole a Cori en aquel momento y con novio de la Klosterboer. Sí, claro, también, claro. Pero capo, también se iba del partido y. Se enojaba. Y no volvía más. Claro, no podía. Por eso, para romper las raquetas es muy común. Del odio, ¿no? De la claro, impotencia. Vos estás jugando y te meten un. Pero te meten. Bueno, la pifiazo, la raso, sacás mal o doble falta, qué sé yo. Y rompés las raquetas y aparte te está mirando la gente ahí, estás solo. Terrible. Está sancionado. Sí, debe ser horrible. Y bueno, y por eso Maju dejó el. Esto que Maju dejó el pádel. Fuertísimo. Sí.
Bajo dejó el padre. No quería hablar más. El padre. La mente, la cortó mente. La, ¿cómo se dice? La red. Sí, sí. El enco... Rompí la paleta. Tiene encordado claro. La raqueta. No, pero la paleta. La paleta de pádel es... Madera. No, pero se puede perder. Para la red, se puede romper. Es, el encordado es en el tenis. En el tenis. Pero no, si le pegás la... fuerte a la paleta, se rompe. No, le podés dar contra la pared. Yo rompí tres sí. En una Maju vez que... era, era la paletera. Promesa del... Paletera. ¿Viste cómo está, como decía mi papá, el baby fútbol? Claro. Sí, bueno. Baby fútbol. Bueno, las inferiores del padre. No decía baby, decía baby fútbol. Baby se dice. Y se dice baby, sí. Bueno, entonces era... Maju, para el baby fútbol. Maju era como el... De la baby pádel. Pero de gran. Bueno, y entonces... Grande pádel. Suerte que no compró la raqueta. Oh, no invertí. Paletes en pádel. Para no perder. Bueno, ella fue con la raqueta digo, a jugar. Lo que digo, a la raqueta, por eso. Pero son dos cosas distintas. Digo, es la gorda Bonadeo. Bonadeo. Ayudarte. Bonadeo antes. Gonzalo es. No. Escucha, sí. ¿Nunca viste una paleta de pádel? No, Santiago, vos primero preguntame de pelucas. Pero, cosas interesantes. Tiene un cordón, tiene agujeritos. Cosas interesantes en la vida, maquillaje, tacos, travestis. Tiene agujeritos. Te voy a llevar. Paleta en la femenilla. Paleta sanguchera. Paleta. De paleta. Bueno, y de. Y dejó. Y dejó. Qué buena idea. Dejó qué buena idea. Dejó el padre, nena. Sí. Suerte que no compró la paleta, solo la alquilaba. Porque ella maneja muy bien la mente. Ay. Intensamente. 6 y 27, buen día. Tenemos premiazos en esta mañana. Sí, señor, claro. Este jueves ya mismo te tenés que ir a Twitter y pones hashtag numeral el Club del Moro porque hay entradas para Cinemar Hoyt, los premios de Barraza, la gift card de las Margaritas, las cenas en parrilla Don Benito y las camisetas de Messi del Inter, las negras con los números rosas. ¡Uf! La rompen toda, gentileza de Seven Sport. Hasta las 10 en Twitter, vamos. Bueno, tuvimos un invierno muy frío, después tuvimos unas semanitas medio tropicales y ahora volvió el frío con todo. Estamos en 4-7 de térmica. Hace frío hoy, ¿eh? Frío, frío. Hace frío, frío. ¿Cuál va a ser la máxima, Costi? No, Santi, muy poco. Vamos, no vamos a llegar a los 10 grados hoy. Ah, frío. Frío, frío toda la jornada. Inestable, inestable durante todo el día. Y atención porque llegó la ciclogénesis. Vamos a tener viento. ¿Eh? ¿Ciclogénesis? ¡Ay, ya! El viento, el ciclo. ¡Qué banda, eh! Sí, sí. Aquí en la ciudad de Buenos Aires va a ser de menor intensidad, pero hay alerta amarilla, por ejemplo en Mar del Plata, que el viento de Mar del Plata, nena. Ah, te lleva puesta. Sí, el viento en las ciudades costeras es terrible. Terrible. Qué tremendo el viento. Sí. Y aparte helado, que vos decís, se te va metiendo por donde un agujero que encuentras se te mete el viento. Sí. El aparte en las ciudades que hay mucho viento, el frío se siente el triple. Claro, porque aparte viste que esos corta. Que te dan la cara, las orejas. Sí, no hagan como hice yo. Me contratan, voy a trabajar a Necochea. Zona es ventoso, dicen, sí, pero ¿no? Empieza el show, dije, ¡qué viento! No, nunca putearon. Nadie se rió no más les en gusta. Toda la noche. Están, deben estar cansados de que digan sí. Que ventoso, que ventoso. Yo el viento más fuerte lo experimenté en Comodoro. Ah, sí. Comodoro es una ciudad espectacular, Radatiri. Ustedes no saben lo que lo conocen, es el paraíso. No conozco. Y vos vas entrando y ves todas como bolsitas en los como los campos. Sí. Y vos decís, ¿qué es estas bolsas? Claro, del viento, los basurales. De hecho, están combatiendo todo el tiempo eso para que vuelan. La gente no las use. Se vuelan y se quedan por cualquier lugar. Se van para cualquier lugar. Y viento, lado. Viento. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada. ¿Vos, Pablo, hay viento en tus pagos? Sí, sí, en Neuquén, yo soy de Neuquén Capital, hay mucho viento. Mucho viento. El viento con fresco es durísimo. Es tremendo. Estas mañanas así, por más que te abrigues, se te mete por todos lados. Pues es que cuando hablas con alguien del sur de lugares como viene Pablo, y dicen, ay, qué frío, se cagan de risa. Y recién hablaba con la gente de seguridad abajo. Sí. Y yo digo, sí, hace frío, pero hasta ahí, ¿eh? Sí. Vos sabés que igual Comodoro, Radatili, toda esa zona que es más sureña y más cordillerana, es mucho más fría y mucho más ventosa. El paisaje que siempre hablamos cuando vas por la ruta, que ves los las bolsitas en los cardos. Sí. Pues es que yo he ido 3-4 veces a Comodoro, me encanta, y recuerdo eso, es una ciudad. Lo que tiene el frío es que todo parece, son ciudades que parecen limpias. Claro. Viste, el sur tiene una cosa como de barridas. Yo tengo el recuerdo de toda mi vida de mi mamá repasando los muebles del living. Y a las 2 horas volvía puteando, repasándolo de nuevo porque el viento se te metía por todos lados. Eso en la casa. Yo te digo en las calles. Sí.
hay como una limpieza. Y como son ciudades como más bien con calles anchas, ¿viste? Ordenadas, parece. Muy ordenadas, sí. Sí, seco, una... igual, ¿viste? Hubo un muy gran seco. Futbolista, que Fernando debe recordar, el Mudo Peralta. Sí, claro. Era de la CAI de Comodoro. Claro, ¿no? Después jugó en Huracán. Gran control de pelota, y cuando le preguntaban por eso, le decía, lo que pasa es que no se podía levantar la bocha. Claro, se la llevaba el había que jugar por abajo, claro. No quedaba otra que moverla. El Cuqui claro. Silvera también, goleador, muchos jugadores ahí, Comodoro. Por eso, y es cierto lo que dice Pablo, que la gente ya está repasando todo el tiempo las casas, porque el mismo viento cayó hace que el chiflete, te entra el chiflete. El famoso chiflete. El otro me compré un coso para abajo de la puerta, ¿cómo se llama? Unos que se calzan. Burlete. El burlete. Ese que viene nuevo ahora. Sí, que la lo goma. Calzás, el de la goma. Lado, buenísimo. No te entra ni el ánimo por ahí. No. Castiga debajo cuando quiere entrar el vientito. Claro. Y decir, hace frío, el chiflete. Por eso es tan importante que hay que sellar todo ese tipo de aberturas, que son un poco más... Nosotros cuando éramos chicos lo hacíamos nosotros. Y... Sí. Cualquier cosa. El gusano de arena. Sí. El chorizo. Bueno, el chorizo es. El famoso chorizo. Bueno, vamos directamente al brindis, como cada mañana levantamos la copa, brindamos por la salud, por la Argentina, por la alegría, por ustedes. Muy buenos días, buen jueves, hola. Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Mi brindis por hoy es por la salud, por el trabajo, por la familia y por ustedes, que son nuestra compañía de todas las mañanas, de todos los días. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Acá viajando para Chajarí, Entre Ríos, Pablo de Urinarrain. Esa, Pablito, buen viaje. Buen día, mi brindis de hoy es por la salud de mi familia, por la salud de todos ustedes y que en la Argentina sane y se pueda poner de pie. Por eso brindo hoy, Claudio de Carmen de Patagones. Vamos, Claudito, vamos, que así sea. Buen día, mi brindis de hoy es para Noelia, mi ex, que a pesar de todo es una excelente persona y que Dios la ayude y la haga salir adelante, que es una excelente persona. Muchas gracias. Mirá, qué lindo, bueno, fuerza para Noelia. Buen día, chicos, hoy brindo por la gracia de tener salud y trabajo después de buscarlo tanto tiempo. Ay. Así que, bueno, lindo por eso y por ustedes que nos alegran todas las mañanas. Les mando un abrazo. Esa hay que brindar, qué suerte. Hola, buen día chicos, buen día Club del Muro. Nada, mi brindis de hoy es para todos ustedes que nos alegran todas las mañanas, nos hacen compañía cuando vamos a laburar. Y un beso gigante para Costi, Costita, te adoro, sos una genia. Pero qué guapa. Chicos, esta es la hermana, chicos, que llama. Bonita. Dice llamá y decir que soy bárbara. Y sí. Sí. Después arreglamos. Chicos, sí. Soy Cecilia de Posadas Misiones, quería brindar por ustedes. Porque todas las mañanas con mis hijos los escuchamos, los quiero mucho, brindo por ustedes. Besos, nosotros por vos. Buenos días, hoy quería brindar por mi hija Candela que cumple 20 años. Es el amor más puro que he tenido en mi vida. Gracias a la vida por darme esa compañía tan especial. Ay, mi amor, un beso. Hola chicos, muy buenos días, en la ruta viajando, volviendo a San Luis. Y hoy quiero brindar por la familia, por los amigos y por los buenos momentos. Un beso a todos. Besos, mi amor. Buen día, genios. Hoy brindo, hola. Como siempre, por la 100, que me acompaña a todos lados. En este momento, viajando a Venado Tuerto. Saludos para todos, el Pocholo Luisetti de Cañada Seca, provincia de Buenos Aires. Chau, 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 chau. Pocholo, un beso. Está el Pocholo y la Pochola. La Pochola y los Pocholitos. Brindo contigo. Qué palabra Pochola, ¿no? Sí, qué fuerte que es. Pues si mira, te lo imaginas gordo. Sí, conchón. ¿Cómo llegaron a ponerle ese nombre? Sí, bueno.
No sé, por la pocha, la pocha, la yo pochita. La primera vez que escuché la palabra pochola, yo era muy chico y decían, un pibe dice, no, mamá, tal y tal están hablando de la pochola. Oh. ¿Quién? ¿La vecina? Yo no entendía quién era, pensé que era una señora. Es la pocha, ¿eh? Es como una señora. Una mezcla de pocha y chola. Bueno, después hubo una reversión de cómo, por qué le poníamos nombres a lo que era de otra, tenía un nombre lógico y anatómico. En mi casa le decían la mariposa. Ah, la puerta que se te va a escapar la mariposa. Te puedo asegurar que lo que menos tengo es una mariposa. Es un águila. No, es una polilla. Yo tenía una amiga que le decía la granjita porque entraban todo tipo de animales. Ay, por favor. Pero la mariposa sonaba como o la cola de adelante también se le decía en mi casa. Pero la verdad que nosotros hayamos podido tener sexo es un milagro. ¿Pero por qué no se imagina si le pasa? Porque no se le decía vagina. No se le decía vagina. La gente prefiere decir, o sea, la coneja. La chichi. La pochoclera. Gordo, así dice una cosa terrible que no sé si lo puedo decir al aire. No, no lo digo. No digamos entonces. Decímelo a mí en el oído. Fuerte, lo digo no. Yo. No, es que no suena el zorro. Ah, ¿eh? La zorra. ¿Nombre varón? No, el zorro. ¿Ah, sí? Eso es lo que siempre a mí me impresionó. Ah, bueno. Cada lugar tiene su manera de llamarla. Para, y el miembro nuestro también. Mil nombres. Sí. Bueno, 6:36, buen día. Jueves 8 de agosto, arrancando esta mañana. Con premiazos. Sí, señor, tenemos entradas para Cinemark Hoyts. Tenemos los premios de Barraza, la gift card de las Margaritas, las cenas en parrilla Don Benito, las camisetas de Messi, del Inter Miami, las rosas, gentileza de Seven Sport. Vas a Twitter con el hashtag El Club del Moro hasta las 10 de la mañana. Ahí está, brindamos como cada mañana con vos. Hace frío y si vas a salir hace más frío que ayer, Mirá que ayer ya estaba fresco, pero está en 4-7 la térmica. Y vamos a tener poca amplitud térmica hoy. Sí. Es decir, frío. Frío. Y hoy es el portal del león. ¿Eh? Hoy, qué lindo animal el león, chicos. Buen disco. Es 8 del 8 del 2024. ¿Hoy se abre ese portal? Y 2024, sumás la 8, entonces es 888. El 8. El 8. Tienen espacio algo. Le tengo que mandar un beso a toda la gente que ayer fui a San Cayetano, como todos los años. Ay. Por supuesto, ay, traje las estampitas bendecidas. Sí, pero a mucha gente les mando muchos besos. Oh, qué hermosa la gente, lindo, sí. Lindo. Un beso. Un beso también a la gente del Free Shop de Seiza, que a través de Edith ayer nos mandaban besos. Sí. Edith tuvo que hacer un viaje por laburo y fue a pedir, a rascar al... Se quedaron sin pelón. Sí. Mirá qué alto, ¿eh? Sí, pero la cara que pide el nombre nuestro. Sí. Para vos. O el nombre tuyo pide. ¿Viste cuando... Club del Moro. Sí, eso con... Beso con Santiago, decía. Cuando era chico lo hacía con mis viejos, que pedía fideado. Claro. Me manda mi papá y dice, mentira. Para sacar fiado en los locales. Los que venimos de ciudades o de barrios más chicos, el fiado era muy común. Sí, y la libreta. En el interior todavía, vos sacás Fía. Un auto en alguna concesionaria amiga y te dicen, llévalo, después me lo vas pagando. Sí, lo vas pagando. Todavía y queda. Estaba en la libreta también. ¿Sabes qué me dijo mi hijo toda la vida? Lo más importante que puede tener un hombre o una mujer es su palabra. Yo trabajo con mi palabra, digamos. Yo te doy palabra que voy a pagar, tengo que pagar. Y en mi casa se pagaban las cuentas religiosamente. Todo, no se comía, pero se pagaba. Sí, se pagaban todo, las cuentas. Muy loco, bueno, en mi casa se decía, más no sé. No se hacía, ¿viste? No se cumplía. Pero eso tanto. Vos te das cuenta si pagan las cuentas o no. Pues bueno, si de repente tocan la puerta. Etapas malas. Antes existía el que iba y te tocaba la puerta. Hola, sí, claro. ¿Tu papá? Etapas malas que íbamos por otro camino para no pasar por el almacén porque debíamos. Claro. En el almacén estaba la libreta, y en la panadería yo la tenía. Sí, una libretita. Una libretita y ahí te escribían. Pues es que mi mamá daba mucho fiado. Y tenía anotado, pero cuando venía alguna, y yo le decía, mami, anoto. No, ni le anote si esta no paga. Pues ya hay gente sabía que no paga. Quién no le iba a pagar y le daba que mi igual. Prima tuvo muchos años una mercería, y un día me contó, llegó a tal punto que era tal la gente que le debía, que era más la gente que le debía que la inversión, claro, que se tenía. Claro, sí, te entiendo, el acreedor, el deudor y el acreedor. Sí, pero eso ¿sí? Porque es mucho chiquitaje, decía mi madre, porque viste que una cosa, un hilo, una agujita, son todas cosas chiquititas. Pasa tú sabes, después le pago, te decía. Gente buena, que viste que le cuesta decir no pagame. Y no podés decir. No podía. Claro. Las chicas de la 3 me contaron, las chicas de la 3 están en un puesto justamente en el Mercado Central. Antes fiaban. Antes de que llegue uno, sí. Era un negocio familiar. Entonces lo había puesto, era ahí había como una especie de banco, de ventanilla, que yo hoy ponen la
El local. La venta de comida. Entonces pasaba uno, che, una, me llevo dos porciones, y nos pagaban. Claro, toda gente de ahí, aparte. Claro, cuando llegó la otra organizó todo y fue muy combatida por eso. Sí. No, señor, no se lleva, paga primero. Claro. Entonces claro. Ya no le hicieron la guerra. Hace mucho que no veo a la chica. Le mando un beso a la Pato. A las dos. Le mando un beso. Laburadoras como pocas. Sí. Pero es cierto que se ordenaron. Muchas veces que. Pati y Romy. Pasa que muchas veces la. Cuando. ¿Fiado? No, cuando uno tiene un negocio. Puedes tener re buena marquetería como la tienen Pati y Romy, que es de excelencia lo que hacen. Sí. Pero si vos no te ordenás. Te fundís. Claro, es que es muy difícil. En mi casa siempre, mi vieja siempre estaba, tengo como ese recuerdo, ella sentadita, anotando todo, haciendo todo, decía, no, es que si no, no hay forma, te decía. Bueno, a mí me llamó la atención cuando yo empecé acá, una anécdota que vos contaste cuando eras chico, que te fiaban. Voy a contar, de vuelta. Yo ahí supe lo que era el rigor. Ay, porque siempre. Para que mi vieja tiene la todavía el remito. Mentira. No, me lo mostró el otro día, lo había borrado. Vamos, hacelo cuadro. Escucha, rápidamente se los cuento. Arranca el verano y yo voy al club, que era. No íbamos de vacaciones. Las vacaciones eran en el club del pueblo, la pileta. Y bueno, te sacaban el carnet y ibas al club. Y el club tenía como una especie de quinchito que vendía para las canchas de tenis, para la pileta, qué sé yo. Vendía panchos, hamburguesas, helado, la típica, ¿no? Sí. El club del barrio con venta de comida. Y yo un día estaba tratando de ver a ver qué onda, si alguien me compraba algo, si caía algo mayor para comprarme algo. Yo era chico, tendría 7, 8 años. Y veo que viene una persona mayor y le pide algo y dice, chicha, anotámelo. Y se va. Y yo dije, esta es la palabra mágica. La frase mágica. Ah, chicha, anotámelo. El chicha era un señor, un personaje divino, y era amigo mío, el chiche. Era pelado con dos rulitos en la cabeza y tenía un solo diente acá en el medio. Ay, y se reía, escuchaba, un personaje divino. Bueno, yo lo primero que pido es un helado palito, el baño de chocolate, ¿viste? El de crema americana bañado. Ahí arriba fuiste. Sí. Y digo, lo miro y digo, yo no tenía plata. Y digo, chicha, anotámelo. Pero claro, cabezón, te lo noto. Claro. Pegué la vuelta y me fui esperando el grito que me dijera, che, ¿me vas a pagar? Nunca me dijo nada, me comí el helado. Bueno, al rato. Se empezó a generar un patrón. No. Al rato vuelvo y le pido poner un tostado. La pileta es muy del tostado. Sí, bueno, qué rico, porque tengo mucho hambre. Tostado me dice, ¿lo querés con algo? Y digo, con una Coca-Cola. lo mismo le digo, chicha, anótamelo. Pero claro que sí. Pero digo, para, al otro día volví. Encontrate la venta. Y a medida que fueron pasando los días, yo invitaba cada vez más gente. A tal punto que terminé el verano con mesas con 5 o 6 amigos. Hacíamos supuestamente una parada a las 3 de la tarde, llegábamos a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Ni bien llegábamos, hacíamos algo, y después ya cuando la tarde avanzaba, antes de irnos a volver a casa, era la merienda. Con leche chocolatada, pancho. Era fascinante. Chicha anotámelo funcionaba bárbaro. Era como una tarjeta de crédito, chicha anotámelo. Era, no sé, eran las palabras mágicas. El ábrete sésamora. Sí, claro. Pasa el verano, arrancan las clases, qué sé yo, los primeros días de marzo. Estábamos sentados a almorzar, no me vio nunca más. Mi vieja llega al colegio, mi hijo del traburo, que toda la familia almorzando, qué sé yo. Antes del colegio, yo entré al colegio a la 1, tocan la puerta. Y yo escuchaba que mi viejo hablaba, y le dice, Licha, mi vieja se llama, le dice, ¿puedes salir? ¿Qué? Y mi vieja sale y me dice, ¿puedes venir, Santiago? Y me dice, ¿qué es esto? Chicos, agarran. Un rollo de papel. Un rollo de papel, escucha. Eran. Tira de cosas. ¿La guita de hoy cuánto era? Bueno. Yo creo que guita de hoy. La mamá le dijo la otra vez. Era un sueldo de ella. ¿Qué? Ah, la mierda. Y mi vieja era. Todo el verano. El colegio, claro. Todo el verano, todos los días. Y empezó a invitar gente encima. Fueron 2 meses, ponele, de consumo alto. Porque aparte, hasta los días de lluvia que no nos metíamos en la pileta, íbamos a consumir. Si estaba chicha, no tómelo. Claro. Es como a plata de hoy, yo calculo, debe haber sido 800 lucas. ¿No? Un millón de pesos. Locura. Claro. Porque aparte, generalmente siempre es un poquito más caro ahí. Sí, es más caro. Y la temporada arrancó en principio de diciembre, por lo que yo empecé a consumir los productos del bazar. Que te diste cuenta que era chiche, anotámelo un par de días. Fin de diciembre y enero y febrero. Enteritos. Chiche podría haber avisado. No, lo que él pensó me parece... No, pero no quiero... Él pensó que yo tenía la veña porque mi vieja iba al club.
Claro. A veces. Sabía. Para Chiche estabas habilitado vos. No, aparte todo el mundo notaba. Yo creo que lo que. La gente grande notaba, no los pendejitos. Ahora lo que le decía. Él de haber pensado, claro, que la madre lo dejó anotar y después le iba a cobrar mi vieja. Para Chiche se fundió porque 800 vos, 800 solo era como 10 para abajo. No, porque, qué sé yo. Y aparte mi casa, tan pagadora. No, lo pagamos. Mi casa se paga todo. No, no. Por favor. Pero después, claro, nunca más en la vida. ¿Qué? ¿Te retaron? Fue tremendo, imagínate. Hasta el día de hoy no le hablan. Claro, para el culo, escucha. Lo desheredaste. Chicho, notame. Le quedan 5 años de que no le hable la familia. Y esa es la historia del fiado. En muchos lugares se fía, pero claro, el que pone la inversión es el comerciante. El dueño, claro. No, y lo que pasa también que después, sobre todo en un, o sea, sobre todo no, en un país con inflación como el nuestro, que la reposición es más cara. Mucho claro, más cara, no le conviene al comerciante. Siempre. Pero no te conviene. Por eso, si va a pedir fiado, Fernando Carlos, piénselo. Sí. Ah, bueno. Chiche se colgó de las bolas después de la deuda. Hoy no, no se fía, se mañana sí. Claro, el que fía salió a cobrar. Sí. Pero vos el catálogo ese de Frigor, ¿se acuerdan de los helados? Sí, claro. Clarísimo, la papelito. Ese creo que el Conogol, el de abajo eran los más caros. Los días que quería ahorrar, los días que sentía que quería ahorrar, tomó un torpedo. Claro. Pero los torpedos que debo haber tomado, chico, de vino de frutilla y limón. Claro. Después estaban esos que eran como dos. Los dos gustos. Los dos colores. La patita de frutilla, patalín, y crema, el sí. Patalín. Patalín. Estaba el que era de agua, como un tubito de agua de todos colores. Naranja. Sí, sí, me acuerdo. El amarillo y rojo. Para que tenía la naricita, ¿no hay uno que tiene una nariz? El del payaso. Sí, creo con una carita. Patalín. El payaso. Era rosa y blanco. Sí. Con la nariz de chicle. El Conogol era el tope, ¿no? Conogol y la otra marca se llamaba Polo. Claro, no se llegaba. Carísimo. No se llegaba. Carísimo. No, porque lo probaba todos los gustos. Claro. Tres gustos venían. Total, Chiche anotaba. Y para la americana, ¿no? Frutilla y chocolate. ¿Qué? La tacita, ¿no? El tacita se llamaba. Espera, verá. La montevideana no era. No, el de tacita que se llamaba. ¿Cómo se llamaba, chicos? Porque estaba el sin parar. No, el de tacita que tiene unos copitos de. Sí, para arriba. ¿Cómo se llamaba ese helado? El helado de tacita. Era una tacita. De Frigor. Sí. Que eso los vendían los que iban en la bicicleta también. Sin parar, ¿no? No, el sin parar eran los bombones. Vino después. Con la panuya y el pelo. No, el sin parar era la taza, no, era el lado de tacita, pero era más grande. Sí, y venía tenía con crema chips, arriba. ¿No? Algo así. Tenía crema arriba, pero no, tenía, claro, tenía después como el sin parar. Unos copitos. Piquitos, claro. Tenía frutilla. Y chocolate, frutilla y crema. Y dulce de leche. Y como granizado tenía. Pero la tacita que decís vos tenía la tapita. Aparente. La tapita y en el medio de cartón. Y después le ponías la otra. Espera. Era como una casatita. Tacita del lado. Aparente, casata, Frigor. No, que aparece como tacita. Torpedo, para chomp. No, el torpedo chomp. Es el... Los chomp, chicos. Los chomp son los franos. Sí, claro, exactamente. Igual sí. El chomp para mí es muy más de. Acá estoy, acá estoy en Instagram. Años. El cucurucho se llamaba EPA. Sí, EPA, sí. EPA es actual. EPA es nuevo. Claro. Es nuevo. Es el que era el conovolante. Para es cuando, claro, cuando cambian. Claro. El torpedo era el torpedo. Torpedo siempre. Clásico, el lado torpedo. El de agua, el más barato. Para tacita, me aparece tacita. No, pero era una tacita como de cartón. Plin, acá hay una que es plin. No. Había una marca de tacita que comíamos. La montevideana, sí, claro. siempre. Montevideana, siempre. El bueno, el para mucha gente que no sabe que hablamos de los helados, antes ir al kiosco y ver ese cartel. La variedad. Y dice, tenés este no lo tengo. Ay, o sea, se terminó. Sí. Te iba diciendo, y no. Quedaban los más caros siempre. Bueno, y por la puerta de casa pasaba el heladero. También, pero vendía mucho heladero, vendía la línea esta. Sí, pero pasaba y tenía la bicicleta. Claro, con la conservadora. Con la conservadora, ¿eh? Y él tenía el cartón. Y yo le decía, quiero este. Ay, no, sí. Claro, nunca estaba. No, mira, nunca. Estaba el alfajor helado. ¿Alfajor helado? Qué rico, que se habría consumido el alfajor helado. Ese que era un dedo. Era imposible de comer. ¿Cuál que era un dedo? Claro, este que era un dedo. El que me señalaba. Y acá está la tacita. Copa Cream. No, el helado, la tacita es el sin parar. Se llamaba vasito. No, el sin parar vino después. Ah. El clásico era el de crema americana bañado con cobertura. Sí, sí. Claro, chocolate. Pero entonces es sin parar el que para mí, sin parar puede ser. Sí, acá estoy en la página. El sin parar es la tacita. Igual esto no es Frigor, ¿eh? No, pero venía la tacita antes del sin parar, que era más chiquita y era como de cartoncito. Y tenía la cucharita. Y traía la A mí me gustaba comprar en la estación de servicio porque tenías que ir a la caja a pedir la cucharita. Bueno, buen día.
lo que es la infancia, ¿no? Porque queda uno deseo tanto en helado. ¡Ay, sí, qué rico el helado! Y ahora no valoran nada. Este es sin parar. Y ahora les enseñamos a comer menos dulces. Y claro, el sin parar era la casata que yo decía. Sí. Me lo confundí con el chomp. El sin parar era la casatita que venía en dos, tres colores y traía ese granizado arriba, ¿viste? Sí, sin sí. parar era. A verlo. Parar. Esa era. Este. Sin parar. Era muy cremoso el helado. Que existe hasta el día de hoy, después de este, cuando salió el chomp, chicos. ¡Qué lindo! Eso era una locura porque lo comprabas para ver una película. El chomp sí era caro. Jamás pude comprar, salvo que fuera a la casa de algún amigo. Aparte se pegaban todos, algunos se derretían y se pegaban. Esto porque se le cortaba la luz. Y agarrabas dos y listo, ya está. Claro. Yo una vez me pasó, tres veces fui al... a comprar. El chomp y el conogol. Pero está derretido. Bueno, 6 de la mañana, 50 minutos. Queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Lo más divertido es que el día más frío del año, yo te estaba hablando de comer helado, claro, tomar helado. Claro. ¿El helado se toma o se come? Se toma. A mí se toma. Sí, para mí también. Porque al chuparse. Vamos a tomar helado, sí. Sí. Al convertirse en líquido. Bueno, somos puristas del idioma. Ay, qué hermosa. Parrilla Don Benito tiene dos sucursales en versión parrilla en Palermo Soho, Paraguay y Borges. Y en Palermo Hollywood, Humboldt y Gorriti. Don Benito. Carnes de exportación, carnes maduradas, pastas caseras y vacío prolongado. La carne se corta con cuchara. En Instagram, parrilla-don Benito. Ya van a tomar helado. Uh-huh. Sí, van a mandar. Con Lácteos Barraza festejá todos los meses, enterate de sorteos, recetas, siguiendo el hashtag numeral Quesos Barraza. Un beso para la familia Barraza. Búscalos en las redes, en Facebook e Instagram, Barraza. Barraza, el sabor de la familia argentina. ¿Sabés que De Turista te brinda mucho más que viajes? De Turista se ocupa de todo para que no te preocupes por nada. DeTurista.com. Con asistencia personalizada antes, durante y después de cada viaje, De Turista te lleva a ese destino que siempre soñaste, regalándote vivencias y recuerdos que no se borrarán jamás. Viaja por tus emociones. Viaja De Turista. DeTurista.com, viaja. Los precios más bajos llegan a tu barrio. Llegó Precios Barriales. Podés comprar en los comercios vecinos los productos que necesitas para todos los días. Con Precios Barriales caminás menos y pagás menos. Las mejores marcas en oferta las encontrás en perfumerías, almacenes y autoservicios de tu barrio. Escuchá esta oferta. Rexona Odorono Pote por 60 gramos a tan solo 1.039 pesos. Es fácil. Entras a la web, buscas tu barrio en el mapa y aprovechás las ofertas en tu negocio más cercano. Comprá en tu barrio al mejor precio. Entra a www.preciosbarriales.com.ar y ahorra en tus compras de todos los días. Si necesitan efectivo, en Credil te puedes llevar tu préstamo de hasta 2 millones de pesos y empezás a pagar en octubre con Credil. Credil. Envía un WhatsApp al 11 26 55 9999 o escanea el QR de la pantalla. Acércate a cualquier sucursal del país y consulta por los planes y promociones que Credil tiene para vos. 2 millones de pesos en el acto, con mínimos requisitos y muy rápido. Pedilo hoy y comenzá a pagar en octubre. Sí, en octubre. WhatsApp al 11 26 55 9999. Tus 2 millones de pesos te esperan en Credil. Anota 11 26 55 9999. Te llevas el dinero hoy y empezás a pagar en octubre. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Bueno, frío para hoy. Abríguense, abríguen a los chicos, por favor. Máxima de cuánto, Costi? 9 grados, 10 como mucho, Santi. Se espera viento para hoy también. Viento, viento y lluvia inestable. Bueno, así estamos en esta mañana de jueves. Jueves 8. Bueno, les cuento que Siemens hace más de 53 años que es el agua que elegimos los argentinos. Son los mejores. Tienen la mejor relación precio-calidad del mercado, suman nuevos productos todo el tiempo, la asistencia al cliente, el servicio. Es espectacular. Como siempre, elegimos Siemens. Este mes, 2x1 en botellones retornables. Ingresá a las redes sociales Siemens Central y entérate cómo es la promo. También podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Todos los productos Siemens están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas ISO 9001 y 14001. Siemens, pureza bien protegida. Pureza bien protegida. Bueno, 7 de la mañana, 10 minutos, este jueves 8 de agosto, arrancando esta mañana. Mañana fría, 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 máxima de 10, 11 grados para hoy, ¿eh? Mucho viento, Santi. Y viento también. Lluvia, viento, dile a la lluvia. ¿Y mañana cómo está? Porque mañana tenemos... Nieve mañana. Mañana tenemos convivencia. Sí, claro, convivencia, acampamento. Lo llevamos... Estoy nerviosa. Va a haber premios. Tengo tantas ganas. Va a haber premios. Santiaguito, sorteos, todo.
Bueno, se alquila madre por hora. Ay. Una mujer de 63 años conserva aún su talento natural y maternal que tiene. Sí. Es ese, tengo un talento para ser mamá. Me encanta. Y está dispuesta a alquilar ese talento. Me encanta. Esto pasó en Nueva York. ¿Y pero no es una niñera, una mamá por hora? Y yo lo hago todo como quieras. Y no, pero yo me imagino que vas a la casa y te dice, ven que te hago unas pastitas del domingo al mediodía. Claro. Todo. Ella contiene como una madre... Cocina el bizcochuelo más rico como una madre. Claro, ves bien. Te mima como una mamá, cose botones como una mamá, digamos. Todo este cliché que uno puede tener de la mamá. Sí, de la típica madre. Bueno, que... me dice, yo lo tengo, dice esta mujer. Se llama Nina. Alquila su talento, un servicio. Mamá Nina. ¿Sabes cuánto cobra por hora? ¿Cuánto? A ver. $40 más gastos. Y uno gratis. Las 24 horas gratis, sí, de madre. Y esta cobra $40. Millonaria sería. Millonaria. Algo hicimos mal. Claro. Es que es mucha plata. $40 es mucha plata. Sí. ¿Viste que en las familias como muy guitudas se dan como esos lujos? ¿De qué? Yo tengo la mamá de una amiga que se fue a vivir afuera hace muchos años. Trabaja para una familia. Sí. Y es medio una mamá por hora, porque ellos tienen, estamos hablando de otros niveles, ¿no? De guita. Ellos tienen como la ama de Java, la ama de Java. Java. Ama de Java, sí. Ama de Java. Ama de Java. Ama de Java. Ama de Java. Las macamas. Coné. MDGM. Coné. Y Medijimi. Conú. Humo de Ushumu. La Mikimis, el Chifer. Bueno, tienen todo. Y ella, se ven las películas. Claro, como las películas literal. Y ella... solo está para algunas cosas con los chicos. Algunas cosas, como por ejemplo, ir a buscarlos a la escuela, hacerles, ella les hace la merienda, ¿no? Las micamas, las chiferes, todos los que trabajan en la casa. Las chiferes. Ella solo se ocupa de cosas. Sí, es como uno ve con la gente muy poderosa, estas estrellas de Hollywood. Claro, y pero, por ejemplo, a la hora del banco, la madre es la madre. Sí. No tercerices, es muy difícil tercerizar. Y vos fíjate, yo me fijo en mi casa cuando las niñas lloran por algo y el papá puede estar, pero no, quieren con la mamá. Que hay algo con la madre. Mamá. ¿Qué pasa? Es que, o cuando los chicos están enfermos, quieren con la mamá. Hay algo ahí. A la tarde trabajo con Paula Juárez, que hizo radio con Mirta Legrand. Entonces dice que Mirta terminaba de rodar para ir a buscar a Danielito al colegio. Sí. Y dice que ella llegaba, claro, en un auto importantísimo todo, y que él le decía, ¿por qué no sos como las otras mamás? Ay, mamá. Bueno, pero lo iba a buscar. Y bueno, entonces Mirta decía, yo dejaba de trabajar para ir... Y él le decía, ¿por qué vos no sabes tejer como las otras mamás? Y bueno, claro, sobre mira, todo Danielito, en, ese, mamá en esa trabaja época. En cine. Claro. Es una artista y te va a dejar todo el... Carrerón. Pero bueno, los hijos siempre estamos reclamando un poco, sí, también. Nunca alcanza. Los padres siempre tienen la culpa. Y la mamá peor. Siempre es la culpable la mamá. Y bueno, es el invento del psicoanálisis. Ahí está, Freud, donde quiera que estés. Ahora, a mí me resulta interesante porque esto te lava un poco la culpa de madre. Porque si yo no estoy, pero pongo a alguien que hace de madre igual. Sí, los cuida, en una hace época, el bizcochuelo, ¿no? Hace muchos años, medio en broma, medio en serio, después nos lo llevamos a cabo, no la vimos. Con algunos amigos dijimos, tenemos que hacer algo parecido a esto, pero con el papá, y hasta decíamos rolpaterno.com. Por ejemplo, acto de los nenes, el papá tiene la oficina y la mamá trabaja, vamos con nosotros, lo vamos a buscar al nene. Hay alguna actividad donde, actividad de plástica, tiene que tener... Papá, la mamá, el abuelo, la abuela. Irse. Vamos nosotros, tipo unos simuladores, pero con esto, para cuestiones de acompañar al dentista. Anita, me mira como diciendo, qué pelotudo. No. Vamos estoy pensando que... No puedo llevarlo al dentista. Quédate tranquilo, Anita, vos llamas a rolpaterno.com y te lo llevamos. Estamos llenos de familias disfuncionales ahora, digamos. No se puede pensar en una familia como se pensaba hace 30 años. Me quedé pensando en esto que vos decías, que ella tiene la vocación de ser mamá. Sí. Hay gente que tiene vocación y hay gente que no. Sí, sí, claro, total. Hay gente que nace para eso. Aparte hay gente que le encanta, que no le cuesta. Claro. Que lo disfrute, que se siente poderosa. Pasa que ¿saben con qué se estila mucho? No con las madres, no lo escuché nunca. Esto es que me parece que casi una locura, ¿no? Sí, es cierto que hay gente que trabaja con chicos, obviamente, que cuida chicos de toda la vida. Pero ella debe estar en otro nivel. No, dice, ella va un pasito más allá, porque ella crió a sus hijos ya y dice, yo puedo ir más allá. La hace de mamá, ella es un planta. Claro. Claro. Ahora leemos cada vez más, noticias que los abuelos cobran por hora. Sí. Eso se da más en otra parte del mundo. Acá tenemos un vínculo muy cercano, muy estrecho, y el abuelo, la abuela,
es parte de la crianza total. Claro, está ahí. Total. Pero claro, esa abuela que nosotros conocíamos, la abuelita de la mecedora de los cuentos, no existe más. No. ¿En los pueblos tampoco? Sí existe, porque siempre los abuelos van a amar a sus nietos. Lo que pasa que antes, que los abuelos te ayudaran, era descontado. Era una obviedad. Hoy los abuelos son como más jóvenes. Lo que pasa es que los abuelos no es que son más jóvenes. De cabeza, digo, no, tal vez. No, la gente, chicos, la gente vive 20, 30, claro. 40 años más que antes. Claro. Sí. La expectativa de vida se aumentó sensiblemente. Entonces, nada, los abuelos, ese abuelito, hoy sale, claro. viaja, tiene proyectos. No puedo, tengo yoga, tango ya. Y además ama a sus nietos, pero no tiene todo el tiempo que por ahí tenía antes. Y aparte, las abuelas de nuestra época, digamos, no trabajaban. No, y aparte no trabajaban. Y eran para criarte a vos. Eran para eso. Sí. No, y muchos también, viste, cuando se. Chico, pará, vos fuiste criado por la abuela Rosa. Sí, ¿viste? Por la abuela Rosa, que si bien sí trabajaba o no, depende, siempre. Era media vaga, me parece. Siempre estaba en mi casa. No, la tía rara, la tía rascaba, la Rosa. No, la abuela crió sola a mi vieja y a mi tío. Y después, cuando nací yo, estaba en mi casa, vivía en mi casa, y se iba una vez cada 15 días. No, me tengo que ir a mi casa. No, abuela, ¿dónde te vas a ir? Bueno, a mi casa. Mi abuela. Entonces me iba yo con ella. Mi abuela vivió en un tiempo cuando todos sus nietos éramos chicos, somos más o menos todos de la misma edad, un mes en cada casa. Un mes en cada casa. Venía un mes a Paraná, un mes a lo de mi tía Mario. Quería y rajar después, de la casa. Cuando fuimos creciendo, mis primos que vivían apartados de Rosario, del centro de Rosario, durante la semana vivían lo de mi abuela. Sí. Y los fines de semana se iban a su casa. Bueno, ¿usted tiene un talento natural para qué? ¿Por qué podrían cobrar? Para asistir a la gente a que hacer qué. Hay gente que ha cobrado acá, ¿eh? ¿Cómo? ¿De qué habla? ¿Por qué servicio? Se ha cobrado. ¿Por qué? Se ha cobrado. Por ella habla, escuchá. Se pudo comprar. Los pasajeros no le pagan, pero ella cobra. Yo podría... en un pueblo... ¿Para qué pensamos, Sorbo, vos? No, y yo te puedo enseñar... ¿Cuál fútbol? Algo de la infancia. No, al fútbol. Algo de la infancia. Te puedo enseñar a chiflar. Porque de acá nadie sabe chiflar. Es cierto, es a ver... Es algo de la infancia. A ver, ¿cómo ponemos los dedos primero? Claro, ¿cómo sería la... mundo, ¿vos sabés chiflar? No, no sé. ¿Cómo sería? No, es un pésimo ejemplo. Pero para mí es algo de la infancia que no puede ser que no sepan chiflar. Lolo está en esa etapa. ¿Que está aprendiendo a chiflar? Tenés que poner la lengua arriba. ¿Arriba de qué? ¿Arriba cómo? Arriba. ¿Enrolarla? Y como empujar los dedos. Los pones en círculo. ¿Para dónde? ¿Qué dedos? ¿Para qué dedos? Cualquiera, yo lo puedo hacer con todos los dedos. ¿Para dónde? ¿Entendés? Opa, a ver. ¿Vos, Fernando, qué podrías enseñar? Yo, dos cosas. Te enseño a manejar. Y después te hago dame la lista del supermercado y voy al supermercado. Qué lindo el supermercado, soy prolijo, me encanta. No me molesta para nada. Yo doy la lista del supermercado, tengo el personal shopper que me hace eso. Y bueno, yo soy un personal shopper. Claro. Bebé, ¿vos qué podrías enseñar? El personal shopper está seleccionando tus productos. En la crianza de un chico. A doblar remeras le puedo enseñar. Está bien, nunca aprendí. Vos, Costi, la verdad que yo los contrataría a ustedes. Me gusta eso. No, yo puedo ser maestra de lengua, matemática. Maquillaje. Historia. No, pero eso ya si el chico te sale medio desviado. Historia. Como yo. No. Está enfermo. Yo puedo ser maestra particular. Para mis hijas sería bárbaro. ¿Sabés que sí quedás de maestra particular? Sí, no en tu caso que fuiste abanderado, no lo necesitas. La tronchatoro. Pero claro, tronchatoro. Institutriza. La institutriz. ¿Vos, Anita? Andar en bici. Yo enseño, puedo enseñar a andar en bici. O baile puede enseñar ella. Baile. Danza. La gran bailarina. O Majú. Deportes. Extremos. Correr, paddle, pelota paleta. Skate. Lo que los BMX. Todo la play. Deportes alternativos. El maligno te miraba a vos. Los potencio. Sí, el maligno, qué capo. El maligno. Sí, se creo que ella le enseñó. Sí, bueno, pregúntale. No me va a nombrar porque no le. Yo podría ser una. Insistencia. Sí, un motivador para los chicos. Vamos, vayan al cole, chicos, vamos. Sí. Me quiero quedar dormir, pero por favor. Vamos, arriba. Vamos. Sí, claro, yo levanto. La peor parte es levantar un pibe. Sí, y cuando tenés que cambiar. Ay, no. A mí me sacaba la pena sábana igual. En la ventana. Deja la ropa y me frío. ¿Por qué? Qué feo. Para que te despabiles, sacar un poco el tóxico del ambiente. Terminabas todo acurrucado así. Pero te destapaban. Es de una violencia que te destapan. Con la prendida de la luz. Que te prendan la luz. Todo. ¿Levantate o levantate? Sí, mi hermana me despertaba, me tiraba agua. Ay, Constanza. Y los que le dejan la ropa armada y dicen, no la encuentro. Ah, bueno, olvídate. Bueno, eso es lo que hace Sorbo con la mujer. Sí. Él, en vez de dejarse la ropa preparada,
él le pone una almohada arriba, prende la luz del cuarto. ¿Por qué? Y se lo que cambia. Pasa es que yo no puedo pensar el día anterior qué me voy a poner. ¿Pero qué es el día anterior? Si te costás 12 de la noche. No importa. Unas horas antes. Te pero cómo si estar. Nos levantamos y no sabemos si hace 20, 30 grados, si hace 0 grados, 2 grados. Entrás y buscás alguna cosita. Escucha, si acá Costa te anticipa el clima, dale. No, Gonzalo, pero a mí me gusta, no, cuando me entro a bañar, ni me levanto, pienso en la ducha qué me voy a poner. Claro, como aparte venir acá tampoco. Mucho ruido. Te duchás, buscás la ropa. Hago el café. ¿Por qué no la echas de tu casa? Ahora, no, los que nos levantamos tan temprano tratamos de tener consideración por la persona que duerme al lado. No hace ruido. Menos posible. Menos posible. Yo agarro como puedo lo primero que encuentro y vengo. Dejaba la ropa. Claro. Rashi dejaba la ropa en el living. Claro. Para prender la luz del living y no molestar. Claro. Yo no siento que moleste. Ahora, el nivel de organización que manejan ustedes en tu casa a mí un poco me sorprende. Sí. Yo tengo una casa toda organizada. Yo soy muy ordenado, limpio. Ella, eso tenés que ordenar. La cago a pedo a veces. Pero eso tenés que hacer en para vos. ¿Y pero cómo hay que ser? Ser un ordenador. No, pero. ¿De quién habla? ¿Por vos ordenada? Lo tendrías que contratar a él, que te doble los vestidos. Sí. Hay que mandarle Edita a la casa de Gonzalo. Hay que hacer como una mezcla acá para que todo se cambie un poco el formato. A mí no me manden a nadie. No, yo bastante tengo conmigo. Y los colores. Me anden mandando. Buen día, 7:21 la gente que se suma. Caminar las camino, no me parece tanto. Ah, tengo que caminar las camino, pero no es que lo haga con placer. Claro. No, una cosa es que las podamos hacer, yo claro, también. Claro, decir como hábito. Claro, como que poder. No lo puede. Solo fines de semana camino. Yo 7 o 10 kilómetros en lo posible. Mucho. Sí, claro. Está bien. Me encanta caminar. Consejito, buen calzado siempre. Sí. Pero no es tanto, mira, dependiendo siempre de la velocidad y de la zancada, entre 7 y 9 minutos se tarda el kilómetro. Por 7, una horita y media, a lo mejor un poquito menos. Podés pararte en todo caso, tomar algo. Claro. Te hidratás. Tenés que ir, para caminar esa cantidad de pasto, hay que ir rápido, ¿eh? Bien, claro. Sí. No es caminar como vas por la calle mirando. Antes se caminaba más. Igual hay algo, el otro día hablaba con una médica que me decía, también hay cosas en la diaria, obviamente que hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio, todo. Pero ella me preguntaba, ¿vos tenés escalera en tu casa? Sí. Hoy sí. Bueno, ¿cuántas veces subís y bajás? A mi vieja le decían lo mismo la médica cardióloga. Bueno, usted tiene mucha escalera, igual Susana, que no camina. Yo, por ejemplo, a mí el cardiólogo me recomendó, en una de mis tantas propiedades, ahora estoy viviendo en un edificio en el piso número 9, bebé, y pongo el ascensor, tiene par e impar, y según cuál esté, pongo o en el 6 un chanto. O en el, pará, ¿cómo? O en yo el pensé 6. Que subía a los 9 pisos también, por escalera. Pero un piso menos. Vas a contar. Un piso nada más. Qué poco, mira, les voy a contar algo a los oyentes. Acá nosotros estamos en un ¿qué es? Segundo piso. Es un edificio hermoso, antiguo, con una escalera divina, re cómoda para subir. Y estos chantas suben por ascensor. Perdón, yo no debo creer. Ser la única persona en esta sala que sube por escalera. ¿Yo? No, Santiago sube. Ay, en la vida. Empiezan a pelear por quién es la más buena. Por favor. No lo decía. Pero vos hace 2 días que estás acá. Bueno, de los 2 días lo subí por escalera. Yo también. ¿Sabés que debo haber usado el ascensor 2-3 veces nada más? Nunca. ¿Cuando está clausurada la escalera? Bueno. La escalera porque de acá está mal hecha los escalones. No, tenés que ir por afuera. Esa es la porque ¿sabés quién la hizo Guido? Los 8 escalones. Los primeros. Pero pará, yo no puedo creer. Que no usen la escalera. Gente joven. Vos me... Pero es un instante. Para bajar. Muy temprano para subir la escalera. Yo subo la escalera y si usted está también todavía viniendo en ese ascensor lento. Sí, porque es más lento el ascensor que la escalera. Sí. Jamás tomé el ascensor para venir a este programa. Igual vos subís la escalera muy rápido también. A mí me encanta. La chapa. Yo tengo mucha escalera. Ahora, y toda la vida yo cuando vine acá vivía en el primer piso, que toda la vida usé escalera. Y me acostumbré a eso, entonces siempre trato de vivir en lugares más bien bajos con escalera y subo. No me gusta esperar el ascensor, la ansiedad está. Claro, viví 5 años en un segundo piso por escalera. Y no me quedó el hábito, ¿eh? Aparte, como consejo, está bueno decirle a la gente que use más la escalera. Claro, bueno, cuando vos podés usar la escalera, porque ese ejercicio que le sumás al cuerpo, que está bueno. ¿Puedo confesar algo? Yo pongo abrite, Fernando. Yo pongo, claro, siempre me critico. Yo pongo mi corazón arriba de la mesa. Yo en una época, y algo me ha quedado, yo en general subo las escaleras de a dos. Porque... Es muy largo vos. No, en es un toque. En un momento como que me tropezaba con la pierna izquierda, me tropezaba el escalón, y era un idiota, me tropezaba el... O sea, como que le pifiaba al escalón. O sea, para no desbalarte, tropezarte más, hacer dos. Larga. Claro, hago dos. Claro. No sé si era una cuestión, pero en una época era terrible. Fernando es muy alto. No, pero no muy alto. Algo tenía.
No, po, viste que hay escalones que están como más pegados. Viste que los de acá, depende cómo subas, están como más largos, más chicos. Pero por la debe ser por, por el giro, por el giro. ¿Cómo? No, lo que pasa en la escalera de acá es que pega mucha curva y hay una parte de escalera que es muy angostita. Por eso tenés que ir por el lado de afuera. Pero el tamaño es el mismo. No, claro. Pero se hace más angosto el escalón a medida que va para adelante. A veces los descansos de las escaleras son raros. Pasa que Macu tiene el pie muy largo también. Entonces, sí. No, viene con esos camperones y esa cartera entonces, gigante. Patona, tetuda, ¿qué más? ¿Qué va? Pégale a la talentosa. Pégale a la talentosa. Y trae el casco. Y con el casco así la son de envidiosas. Gigante. Yo desde que Santiago me dijo, llega como las viejas a la iglesia, no puedo tener otra imagen de mí. No, Majo, ayer te llevaste puesto todo. Te dije, Majo, ¿estás bien? El televisor, la ventana, la silla. No, porque vos sabés que... ¿Cómo llegas a la iglesia? Contame la imagen. De los que venimos del... O por lo menos en mi pueblo... Hay muchas señoras que esperaban que arrancara la misa para entrar. Claro. Entonces llegan y... No. Entonces entraban y hacen quilombo, ¿entendés? Con los tacos. Y entraban en un momento tratando de no pisar con todo el pie. De no querer hacer ruido. Y en ese no querer hacer ruido hacían mucho más ruido. Porque era... Sí, claro. Y se resbalaban con un coso y le pegaban a uno. Con la cartera le pegaban en la cabeza a uno, en la silla. Sentaban y se les caían las cosas. Y todos se daban vuelta. Era peor. Y Majo, cuando llega tarde acá, le pasa lo mismo. Sí. Aparte vengo con el mate, el vaso, la cartera. Bueno, 7:31 minutos, hay que caminar. Camine más, señora, señor, chico, chica. Camine. Vamos con el hola en esta mañana fría. Los chicos rumbo al cole, hola, buen día. Hola, el hola para mí es porque es mi cumpleaños. Soy Fran de Bahía Blanca. ¡Feliz cumple, Fran! ¡Feliz cumple! La Club de Amoros. Mi hola para hoy es para mi mamá, mis tres hermanas y mi padrastro que está yendo a trabajar. ¡Ay, pollín! Para toda la familia. Buen día, chicos. Nuestro hola de hoy es para Fausto y Trini, que seguramente están en camino a la escuela en Bahía Blanca. Besos de todos los primos de Puerto Madryn. Esa. Un lindo día. Besos. Buen día, chicos. Me llamo Carmen. Mi buen día para hoy es para mi hija Noelia, que la quiero muchísimo. Y tengan un hermoso día de acá, de la ciudad de Olavarría. Un beso para todo el grupo. Besos. Vamos. Hola, gente. Buen día. ¿Cómo andan? Mi hola de hoy es para la hermosa Maju, que la amo desde siempre, Elena Ostapchuk. ¡Ay, Elenita! ¡Beso enorme! Buen día a todos. Mi nombre es Alana, estoy yendo al colegio y los escucho todas las mañanas. Quería mandarle un saludo a todos mis amigos del colegio Alas de Ciudad Jardín. En especial a Pili, Oli y Mía. Besos. ¡Besos! ¡Hola, Sol! Hola, buen día. Mi hola de hoy es para mi esposo y para mí, que estamos viajando hasta Concordia. Y para mis hijos, Luciana y Camilo, que tienen que ir a trabajar. Besos, Luciana y Camilo. Buen día, chicos. El hola de hoy es para ustedes, que los escucho todas las mañanas. Los escucho, me hacen reír un montón. Soy María de Tandil. María, beso. Hola, chicos, hola, equipo espectacular. Este hola y este buen día es para todos ustedes y para mí, que en este momento voy a buscar a mi hermano para ir a trabajar. Abrazos totales, queridos, los quiero. Arriba que nos vamos. Arriba. Buen día, Santi, chicos. Soy Ezequiel de Villa Constitución, Santa Fe, una pequeña ciudad. Bueno, mi primer hola es para ustedes, que me acompañan todas las mañanas desde bien temprano. Así que, bueno, gracias por ser como son y les mando un abrazo grande. Saludos, chicos. Los chicos rumbo al cole en esta mañana de jueves. Escuchen, la térmica bajó, está en 2.5. Hace una hora. Qué frío. Porque amaneció. Claro. Muy frío, ¿eh? Muy frío. Si antes te hubiera conocido. Palomar, menos 2. No me digas, estoy al top. Menos 2. Ay, Dios. Siempre frío que hacen Palomar. Mal. Mira, ay, La Plata. Sí, hacen. ¿Por qué hace tanto frío en La Plata, bebé? Vos que fuiste mucho. ¿O estamos al sur? Probablemente.
qué cosa. Vamos, buen día, buen día, buen día. Estás en el Club del Moro en la 100. No te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Y tú me despierta. ¿En serio? Es bueno. Mañana lo ponemos a las 6 de la mañana. 1:34 sí. Más tarde. Arrancamos a las 5 y media, ¿eh? Conocido. Seguramente. Estarás bailando hasta conmigo. No como mío. Bueno, ¿cómo está el tránsito, bebé? Incendio, hay un operativo de bomberos en Río Cuarto, entre Turquía y Romero, esto es en Pompeya. Accidente en colectores de General Paz y Los Cedros, sentido Río de la Plata. Siguen muy cargados los accesos a la ciudad. Tren Mitre, Ramal Mitre y Suárez con demoras, lo mismo pasa con el tren Roca. Bueno, ¿cuál es la comida más picante del mundo? Uy. A ver, ¿acá tenemos amantes del picante? Sí. No, yo no me banco mucho el picante. Sí, bien condimentado, pero el picante... Creo que acá en Argentina no se come muy picante, en otras partes del mundo se come, pero repower. Mexicano no. He comido en México con miedo, ¿viste? Le digo, poco picante, nada picante. No, quédese tranquilo. Es imposible. Nada. ¿Viste? Igual, sí. Y para ellos es súper natural, o sea, no tiene para nada, ellos no picante, es para nosotros insoportable. Y me acuerdo que al principio mordía de a poquito, porque a ver si este guacho... Me dejó el picante y me muero. No, que ellos tienen como una especie de máxima que dicen cuanto más picante, más picoso, más rico. Dicen. ¿Es por salud? Es no, el queso. No, es muy saludable el picante. Lo que pasa es que para mí termina tapando mucho el sabor tan picante. Sí, es como ese jalapeño que le ponen a todo. No, hay mucha comida oriental que es imposible también. Bueno, también. ¿El tajín puede ser? No, escuchen. El de puta parió. El tajín es la... Es una mezcla de muchos chiles. Es un condimento como un ketchup, pero lleno de chiles. Mira, chilenos. Y con limón. ¿Le pones ¿es chileno? Prende fuego. ¿Sí? No sé si no pensé que es más mexicano. Por chile. Chile. Perdón, disculpa. No estoy despierta. ¿Pero el tajín no es la pasta de sésamo? No. ¿Qué es el tajín? No sé. El tajín es... ¿La siracha no dirás? ¿Eh? ¿La siracha? ¿Sí? La siracha es un para picante. Mí me da como... ¿Eh? Mira, lo más picante que yo probé en mi vida es un ají que es de Bolivia y mucho, y en el norte que le dicen puta parió. El puta parió. Claro, el puta parió. Que eso sí, yo así, y me empezó a chorrear la nariz así. Como no, que te queda la boca deformada. Claro. Que el tajín hay como... Chile. Tiene razón, Anita, dice Betu. Betu, un beso. Ay, el tajín. El tajín. Claro, es este, chile, limón y sal. Bueno, ya está, si lo dijo Anita, lo dice Betu. Mezcla. Claro, mezcla. Es re picante. Bueno, en muchas comidas, en muchas cocinas muy populares del mundo... El picante y tajine, sí. Ah, tajine se llama. Tajay. Bueno, escuchen, el plato picante más picante del mundo se llama Siksikwat, es de Etiopía. Ajá. Es como si fuera un guiso picante. Imagínate después la salida de eso, ¿no? Ah. Caliente y picante. Las almorranas. ¿Qué? Las almorranas. ¿Qué son almorranas? La salida maldicha. Meteorismo se llama eso, bebé, ¿no? No, hemorroides. ¿No? Claro. Bueno. Claro. Quería como... Claro. ¿Cuál es lo más picante que te bancas? ¿Qué es lo más no, que soy bancas? Cero tolerante al picante, pero cero, ¿eh? Ah, ni una pimentita, nada. No, un peperoncino, una cosita. No. Me encanta. De hecho, el peperoncino es lo que le ponen los tanos a la pasta. Sí. Claro. Pero no. Es más ¿qué suave? Es como el ají parió. Puta parió. Pero... Sí, parecido. No, yo soy cero tolerante. Cero, pero cero, ¿eh? Cuando me mandan a hacer móviles de comida mexicana, sufro de verdad. Como un pedacito y... Tabasco, ¿no? No, ay, no puedo. El tabasco no. Me gusta. De hecho, a veces cuando vamos a comer tacos con mis amigos, jodemos, dale, Gonza. Bueno, dale, un poquito. Y es sufro. Que no existe comida mexicana si no tiene un poco de picante. No. Claro. ¿Vos, Fernando? Nada. Es más, encontré cómo sacar el picante, cómo neutralizar el picante de la boca. ¿Con qué? Por supuesto, con agua, porque baja la sensación de ardor. ¿Leche? Dicen. No, y si no funciona, no lo menciono acá. Bebidas con gas. Como una cerveza o gaseosa o agua. Lo que baja mucho el picante generalmente es el queso crema que se le pone o la palta. No, pero yo digo en la boca, ¿viste? En la boca. Con picante, ¿pero lo probaste de la gaseosa? No, yo no. Escucho, un día fui a trabajar a México, fui a hacer unas notas y en México todo tiene picante. Todo.
Pero los caramelos tienen picante, el helado tiene picante, sí, los postres. Te venden frutas en la calle, los tarros de fruta. Sí, con picante. Con tabasco. Sí, con picante. Entonces llega un momento que está la descompostura que vos tenés, que no podés comer nada. No, y porque cualquier cosa que pedís, obviamente que es para nuestro paladar. Claro. Sí. Ellos lo, están acostumbrados. Claro, lo que, como decía Fernando, lo que para ellos no tiene prácticamente picante, para nosotros es imposible. Las casas de comida rápida son picantes. Yo soy como el chile verde. Llorona. Picante, pero sí, sabroso. Claro. Bebe, ¿te gusta el picante? Ay, no me lo banco mucho, no. Qué raro, te decías re picoso. Ay, yo también. Poquito a poquito, no tengo mucha tolerancia, no. Me gusta gustoso. Gustoso. Pero bueno, picante no. ¿Qué tipo de salsas se mezclan para hacer este guisado de Etiopía? Sí. Se mezcla jalapeño con salsa tabasco. Con cayena. No, pero eso es no. Pimienta. Sí, claro. Y con una salsa de un ají oriundo de aquellas zonas en estado puro. Imposible, llorás. Hay otro picante oriental muy rico que se llama sriracha, que es muy rica también. Sí, pero... A mí me gusta el picante. Tengo mucho picante en mi casa, le pongo, pero un toquecito apenas. Una época, sí, porque duele, si no, el jalapeño. ¿Pero qué le pones picante? Le puedo poner, por ejemplo, cuando las como papas. Empanadas, hago un salsita picante. Ah, sí, empanadas. Cuando hago alguna carne, pues, le puedo poner... Mirá que viene la empanada, le pones picante. Sí. Para mí la empanada de carne tiene que tener alguna salsita. Picantín. Días pasados realicé faené un guisado... Y de por prolija, porque... Si ¿estás hablando de un hombre? Sí, me dio miedo. No, se lo hice para un hombre, claro. Ah, pensé que te diera un... para él es el... Jeff Dahmer. No, por el estómago. Me dijo que tenía ganas de... Yo hago un guiso muy bueno de fideo tirauzón. Igual no es seductor. Yo no lo estoy contando para eso. Una modorra. No, pero después. Que te diga un tipo... Una noche de placer y todo, que te diga... Gordi, prepárate un guiso, ¿qué pasó? Oh, para mí es romántico un guiso. Nada más seductor. ¿Cómo va a ser romántico? No me toqué. Para ir a comerlo de la abuela. O una mina que te haga un guiso. Yo llego a casa y a mí el Gordi me está haciendo un guiso y yo me enamoré después, de bueno. Pero está bien, eso sí ya es como un matrimonio. Claro. ¿No? Tanto lío. Nos vimos tres veces, yo ya siento. Ah, bueno. Si te llama Costa y te dice bollo, un guiso. Pino. The night. A lo mejor agarrás viaje. Entonces, por prolija, en lugar de echar el ají desde el sobre, como hice toda la vida, la Julia, mi hermana, me había regalado con mi mamá un especiero divino. Y no va que se me destapa y le cayó todo entero. Alisado. Y no hay manera de descontaminarlo. Por más que lo saques, no. Es como una pólvora. ¿Qué se te salió? Se comió. La tapa del. ¿El qué? ¿El picante? ¿Qué era? Del ají molido. ¿Se comió? Dije, ¿qué hago? Igual vos sos picante también. Sí, a tu casa le gusta lo picante. Sí. Claro. Es arriesgado. Vos sabés que yo una vez me comí durante... Vos no echás para salir con un pesetariano ni con un... Con pesetariano no, entonces agarré azúcar, bebé, para contrarrestar. No. ¿Era buena idea? La verdad, entre el azúcar, la maicena. ¿Qué fue? ¿Volvió? Y tuve que ir a comprar de urgencia una crema de leche. Pero higiénico. Ay, quedó así como un sabor. Y dijo... ¿Sabes que los chefs detestan la crema de leche? Y sí, porque tapa todo. Tapa todo. Sí, porque todo es rico. Pero wasabi lo comen, alguna vez lo comen. Yo wasabi no lo puedo ni oler. Es la joda que le hace a todo el mundo cuando prueba sushi por primera vez le dan esa pastita verde. Probé esto. Sé que el wasabi se hace con una raíz. Viene en polvo, se humecta con un poquito de agua y te lo preparan así. Tremendo, ¿eh? Purecito. Igual cuando comes sushi tenés que poner un poquito al de wasabi. Claro. Un poquito. Cuando preparás el wasabi. Es muy invasivo. Mirá. De hecho, y dije, nunca más como sushi, no pensé que sea esto. Solo para el sushi va el wasabi. Pero es una plastilina, ¿qué dices? Es un polvo que yo lo armaba. Yo trabajé mucho tiempo en un restaurante de sushi y cuando te toca armar el wasabi, agárrate. Y vos te dabas cuenta. Bueno, tampoco es hacer un puente. No, pero es muy fuerte. Para agarrarte por eso, yo pensé que por la dificultad. No, porque es muy fuerte. Claro. Te dabas cuenta quién comía sushi y quién no, que por lo general eran señores que llevaban a señorita. Nosotras, malas, nos quedábamos esperando en las mesas y decía, ahí agarra el verde. Porque el gatito. Ay, está mal decirlo. ¿Te diste cuenta? Está mal, pero lo has dicho, ¿no? Hija. Ya pasó. La esperaba, y decíamos. Apostábamos que va a ser papel de wasabi. El gatito agarra la menta. Parece de menta. Claro, decía, la propina de esa mesa. La propina de esa mesa que se come el wasabi, el gatito, decíamos otra. Iba la piba, che.
Lo primero, ¿por qué le llama la atención el verde? Yo lo más loco que en un restaurante de comida oriental de sushi, un día llega una parejita, le traen una tabla así con unas piezas de sushi, y yo veo que no agarraron, en un momento llaman al mozo, y al rato llega el mozo con cuchillo y tenedor. Claro. Chico, escuchá. Sí. No es que cualquiera, el sushi lo puedes comer como querés, como obvio. Podés. Yo pensé que iban a pinchar con el tenedor. Lo puedes agarrar con la mano, no pasa nada. Claro. ¿Sabes lo que no. empezaron a hacer? La ven un momento que ella está. Agarran cuchillo y tenedor. Sí. Y empezaron como a separar todos los ingredientes. De menuzarlo. Ah, sí. Claro. Entonces comía como si fuera un churrasco. Claro. Agarraban un pedacito de algo y le ponían arriba el arroz. Pero lo empujaban con el cuchillo, ¿entendés? Claro. Es que como si fuera una milanesa con puré. Claro, te pasa. En este que era solo sushi, que. Por eso agárrenlo con la mano el día que pruebe, no pasa nada. Claro, ¿lava la mano o lo agarras con la mano? Yo no me olvido más. Había una mesa, bueno, tuve muchas, ¿no? Que la chica hacía, cortaba el maqui. El maqui es el que tiene el. La alga afuera. Sí. Negrito. Sí. La chica, no me olvido más, cortaba el maquiche, sí, y no le sacaba el alga y lo ponía en un costado, gatito, con todo. Me dio la ternura. Bajo trabajar en un lugar muy arriba, yo nunca podía comer porque era muy caro. Muy caro. Azul profundo se llamaba. Claro. Posible de los primeros aparte. Muy frío, sí, muy caro. Muy caro eso. Escúchame, y también hay una sopa linda japonesa que es la de. El ramen. Ramen. Dice ramen. Que ramen. Tiene el tofu en el medio y el como la. Es de todo, lo hacen los chinos también. Corea, todo tiene ramen, sí. Y en la India también hay. Es la mezcla de la mezcla de ingredientes. Es un caldo. Ahora todo lo que es un caldo con todo. Picor, me parece que más de América, ¿no? No, para mí lo que pasa es lo siguiente: el hecho de haber tenido tan buena carne, proteína animal, vacuna, a nosotros es como que nos no probamos nada. Es cierto, es muy simple nuestra dieta porque todo es en base, o nuestros platos más populares son en base a carne. Fíjate. Claro. Bueno, como les pasa a los que viven cerca del Mediterráneo, que es todo pescado. Todo pescado. Pero fíjate que acá no hay mucho guisado, acá no se condimentan mucho las cosas, no hay mucha especie. Pará, en el norte sí. Pero no tanto como en otras partes. Fíjate que las comidas de, no sé, de Brasil, no de México, carne. De Venezuela. De, son más condimentadas. Con mucho frijol, mucho arroz. Es más híbrido somos es que no nosotros. Claro, no nosotros carne. Somos más híbridos. Vos, si a una persona le decís cuál va a ser tu comida favorita, ¿va a ser asado o milanesa? Sí. O empanada de carne. O pasta. Claro, sí, pero boloñesa. Nadie te va a decir guiso. Sí, boloñesa. Pero nadie te va a decir esa mezcla, ¿viste esa mezcla guiso de comida? Claro. ¿Viste como, no sé, en la India que se come con tanta especie y tanta. Claro. Pero hay carne. Tanta condimentación. No hay carne. Bueno, por ejemplo, lo que tiene muy lindo la India. Entonces la comida está como muy adornada con sabores. Ahora vino, que en una época no se podía comprar, y que son los curries. Bueno, el curry, qué rico. Un buen curry. Una papa con curry, pero invade. ¿Pasta? Sí. Bueno, ya sabes entonces, el picante hace bien, no le tengas miedo al picante. Sonó fuerte eso. Sí, yo te digo. Bueno, 7:47, buen día. Mil y una historia me he inventado para estar aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me di cuenta cuánta falta me hace. Te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda cerrar el vacío que dejaste en mí. Jueves 8 de agosto, mañana fría. La térmica está en 2.5, 2 grados y medio, tremendo. Y 10 solamente hoy, ¿eh? ¿10 de máxima? 10 de máxima. Con viento y con lluvia. Ah, todo junto. Sí, hoy está para un guisado. Sí. Pancito recién salido, ¿no? Del horno, bebé. Bien calentito. Ay, qué rico cuando le pasabas el pancito al guis. Hoy está para comida así. Sí, para una rica polenta con boloñesa. Ay, hoy me voy a hacer un guiso de lentejas. ¿A qué hora vamos? Está muy bien. ¿Vamos a poner chorizo? Canta. Ojo lo que pasa. Trae mañana. Ojo los repasadores. Hace de más y trae mañana. Escuchame, hace con lentejón, que se hace más rápido y no tenés que hidratar la lenteja. Nunca le hidraté una lenteja. ¿Cuál es el lentejón? Qué feo suena.
qué la haces? ¿Suena papudo? ¿La de lata? La lente, no, la lenteja ahora no se cocina la tanto. Pero la dejas toda la noche en agua. Lentejón, chileno, usa lentejón que al. Pero no. Mi abuela hacía eso, mi abuela lo dejaba toda la noche. Ahora no. No, no se usa más. Hay mil tipos de lentejas. Ahora vienen lentejas que se cocinan rápido. Lentejón. Chile. Hay una turca también roja. Ay, me encanta la turca. Sí, bueno, sí, bueno, Majo, está bien. ¿Cómo te okay. gusta la tía? También vos Morfi, que podés bien, aprovechar. ¿Sabés lo que yo quedaría por comer? Majo, por favor. Respétenme. Yo te voy a invitar a comer la en turca. En enero hacemos la turca. De la turca Lozano. ¿Ya averiguaste o no? No, estoy pidiendo consejo acá. Te juro que este es en el único lugar que sí. sé que voy a tener un buen consejo. Sí, 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 para mí vos sí. Pero no, ¿de quién? ¿Querés la turca? No, bueno, después hablamos, escucha. 7:49 minutos. Título Fernando Carlos. Bueno, novedades en torno a una nueva fecha del fútbol argentino que hoy comienza, raro, pero jueves. Bueno, hay muchos, pero muchos partidos y atención que todavía no se ha avanzado, pero está firme el rumor de ampliar la cantidad de equipos a 30 y eliminar los descensos. Algunos dirigentes por lo bajo te dicen que se están moviendo justamente para lograrlo. Desde la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, la palabra oficial es que ese tema no está en carpeta para nada. En una fecha con partidos muy importantes, digo, en una jornada como por ejemplo la vuelta de Gallardo justamente frente a Huracán, el líder invicto, el sábado por la noche, 20:30, luego la situación de San Lorenzo Almagro, que no es fácil, tensionante con el Pipi Romagnoli, que los dirigentes hacen las cosas mal y lo dejan al cuervo en una situación preocupante en la tabla de posiciones, pero esperando la presentación del ciclón por la Copa Libertadores. Una nueva edición del Clásico, ni más ni menos, uno de los partidos más lindos, más importantes, que es el Clásico de Rosario. Newell's Central, Central Newell's. El leproso que no viene bien, Central que viene de derrotar al durísimo Gimnasia Esgrima La Plata. En la última jornada estaremos dando cuenta de más detalles, pero hoy comienza una nueva fecha del fútbol argentino donde el Globo está en lo más alto de la tabla. Ahí está entonces. Felicitaciones a la gente del Globo entonces. Y un abrazo a la gente independiente. Sí, vamos rojo. Habló el arquitecto de la cancha, porque viste, se jugó el partido de Copa Argentina, claro. San Lorenzo Vélez, y mostraron, se hicieron virales imágenes que había desniveles en la tribuna. 24 centímetros. Esto es peligroso, se puede caer. Bueno, dijo el arquitecto que no, que están trabajando para eso, porque si bien Independiente no juega como local, el próximo miércoles hay otro partido de Copa Argentina, Huracán Argentino Juniors, y en un momento se pensaba en cambiar la sede, pero dijeron que no. Que no, que es un problema solucionable, que no hay que tener preocupación alguna. Vamos, Rojo, que espera por la habilitación de los refuerzos, ¿no? Bueno, mucho para esta mañana nos queda, recién arrancamos prácticamente. Bueno, no tanto, desde las 5:30, mira. Claro. ¿Cómo se pasa el tiempo en el Club del Moro? Acá la pasamos lindo, chicos. El programa con mejor onda del mundo, amaneciendo cada día. ¡Arriba! Hace frío, ¿eh? Abrigate si no saliste de casa. Bueno, buscás alquilar, la garantía de Finaer es la solución para alquilar ese lugar que tanto querés y que soñaste. Finaer es tu garante. Finaer. Ahora sacar tu garantía para alquilar es mucho más fácil. La podés pedir hasta por WhatsApp las 24 horas. Anota 11-68-42-5100. También podés visitar la web finaersa.com.ar. Sí, ya sabés. Para alquilar tenés Finaer, tenés garantía. Finaer, tu garantía para poder alquilar. Con Finaer todo será posible. Escribiles ya al WhatsApp 11-68-42-5100 y chateamos. Finaer, la mejor garantía para tu alquiler. Si estás construyendo, tengo un super precio para vos. En Construyo al Costo encontrás el hierro de 8 milímetros a solo 7.300 pesos. Construyo al Costo. Escuchaste bien. Cada varilla de hierro de 12 metros y 8 milímetros a solo 7.300 pesos. Aprovecha este super precio en todos los canales de venta de Construyo al Costo. Construyo al Costo, acompañando cada paso de tu obra. Bueno, venimos diciendo que Manaus está creciendo en todo el país y hay un informe que así lo confirma, Manaos. Así es, ubica a Manaos dentro de las 5 marcas preferidas y más elegidas de los argentinos. Felicitaciones, Manaos, un orgullo nacional. Y la nueva línea Manaos sin azúcar está copando los paladares argentinos y a la gente le encanta. Manaos sin azúcar está buenísima, riquísima y sin azúcar. Tenés que probarla. Cola, citrus, naranja, durazno, pomelo y tónica. ¡Vamos, Manaos!
Bueno, tenemos de todo para regalar hoy. Recuerden que estamos regalando en estos días las bicicletas, las motos, de todo en el Club del Moro La Cien, ¿eh? Ponés en Twitter el hashtag numeral el Club del Moro. Bueno, ¿saben que los sahumerios Aromanza son considerados los mejores del mundo y se producen acá en la Argentina? Sí. Ofrecen una amplia variedad de más de 100 aromas diferentes. Aromanza. Si no lo sabías, déjame contarte que los sahumerios tibetanos de Aromanza ahora tienen una duración de casi 2 horas, con un aroma intenso. Si antes no te gustaban los sahumerios, te aseguro que cuando pruebes Aromanza te van a encantar. Sahumerios Aromanza, aromas que encantan. Los amigos de Escorial son unos capos, unos genios. Lanzaron el calefón Smart, un calefón inteligente. ¿Saben por qué es inteligente? ¿Por qué? Porque Escorial desarrolló un innovador calefón que tiene un sistema modulante que mantiene siempre constante todo el tiempo la temperatura del agua seleccionada. Vos la seleccionás y ya está. La mantiene todo el tiempo así. Ya no necesitas mezclar el agua para tener un baño confortable. Además, viene con panel de control digital que es muy fácil y sencillo de utilizar. ¿Se acuerdan de la Mopa Iberia? Sí, claro. Impresionante, espectacular. En casa nos cambió la vida. Ya no usamos más el trapo de piso porque ahora usamos Iberia. La gente de Iberia pronto ahora nos trae la nueva Mopa Revolution, con doble tanque que separa el agua sucia del agua limpia y mantiene tus pisos relucientes sin esfuerzo. Protege tus manos de productos químicos y olvídate del dolor de espalda. Es fácil y rápido. No toques más el trapo sucio y evita el contacto con hongos, virus y bacterias. Adquirilos en tienda.iberiahogar.com.ar y seguilos en Instagram como @iberiahogarok. Usa las mopas Iberia pronto y chau, trapo de piso. Claro, cambió la vida, chico, la manera de limpiar. Bueno, descubrí la comodidad de vacunarte con el servicio gratuito de vacunarte en tu casa. Vacunar en casa, sí. Completar los esquemas de vacunación con Vacunar. Solicítalo en www.vacunar.com.ar. Vacunar, 30 años cuidando tu salud. Vacunar.com.ar. Bueno, Dulcenter Mayorista Integral inauguraron el sector refrigerados, queso firmes, lácteos y pastas Dulcenter. Y como siempre, alimentos, vinos, perfumería, limpieza y todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918, Quilmes, dulcenter.com.ar. 7:56, mañana fría, con viento también. ¿Máxima de cuánto, Costi? 10 grados, Santi. El tiempo pasa, nos vamos poniendo cada vez más exigentes. DRF se renueva con nuevos sabores, probalos, exquisitos. DRF. Visítanos en nuestro nuevo Instagram, @golosinasbisiken. DRF, un siglo de sabor. Pastillas DRF. Pastillas DRF. Un siglo de sabor. De la mañana, 13 minutos. Este jueves 8 de agosto. ¿Jueves 8? 8 del 8. ¡Baile que baile! Ay, chicos, 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 lo que se prepara para mañana. ¿En serio? Sí. Hay sorteos, ¿no? ¿Se van a poner ropa especial? Mañana vamos al Sofitel. Creo que es el mejor hotel de. Uno de los mejores hoteles de la Argentina. Sí. A las 10 tenemos la cena de 6 pasos. ¿Seis pasos? Seis pasos. Después tenemos... Tengo que hacer 6 pasos. Sí. ¿Boliche pasos privado? No. ¿Tenemos bowling también? Sí. ¿Zapatito? ¿Te vas a poner un zapatito de bowling? ¿Los show? Colores? No, con zapatilla. Escucha. ¿Barra libre? Show. Sí. Y al otro día desayuno... Continental. Continental. Ay, esa gaseosa, también. Ese vaso con gaseosa con 2 hielos que va a quedar esperando, ¿no? No, sí. va a ir. Ah, va a ir. ¿Confirmó? Sí, confirmó. Okay. ¿Y a dormir? No, dormir no, pero... ¿Quién va? Fernando Carlos, ¿hay ping-pong también? Acá. ¡Apa! Ping-pong y bowling, no fallo. Para campeón. ¿Con Pernocte va? No. Bueno, con pero no sabemos igual, no saben. Una gaseosa. No me pongan nada en la bebida. Nada, porque ojo, él tiene que manejar por ahí después. 8:15, este jueves 8 de agosto, chicos. Bueno, estamos en shock con una noticia, porque descubren un túnel de 3 metros de profundidad, hecho para robar un banco. Ah, es la noticia del día. ¿Así como el robo del siglo? Sí. Claro. Bueno, es la zona, ¿eh? Es en San Isidro también. Claro, es ahí nomás. San Isidro. Bueno, la preocupación de un vecino del banco, de un banco ahí en San Isidro, empezó a escuchar ruidos similares a los martillazos que vienen de las obras, ¿viste? Sí.
Y dijo, ¿pero qué obra? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Claro, cerca. ¿Qué es habrá esto? Dicho. A cualquier hora, martillazos, bueno. Empezó a investigar, hasta que en un momento vio como una especie de caño que salía como de un hueco. No. Una viga. Como una vara. Viga. Ajá. Y llamó a la policía. ¡Policía! ¡Qué atento el vecino! El vecino que escuchó los ruidos se preocupó porque es cliente del Banco Parte. ¡Claro! Ah, ah. En esta zona ya tuvimos hace un tiempo... ¿El tipo un robo de esto, sí. ¿El banoto eso? ¿Para eso sí. ya había pasado en esa zona? Claro, claro el robo del siglo. Siglo. El Banco Río, ¿se acuerdan? El Río, claro. Fue ahí. A 10 cuadras. Ahí, claro. Ah, y vos sabés que, como buen periodista que soy, con la gran trayectoria que tengo, ah, bueno, busqué robo del siglo. Y hoy, en 1963, hubo un robo del siglo. Una banda robaba 2,6 millones de libras esterlinas. Y hacía algo similar. Dice, claro, empecé a buscar información para unir. Robo de Ronnie Gibbs. Empujá sin entra, decía la noticia, ¿no? Como la película de Woody Allen. Una celebridad. No, es bueno, este tuvo película también. ¿Viste? Pero la protagonizó Roger Daltrey, el cantante de Los Who. Mira. Ronnie Gibbs terminó refugiado muchos años en Brasil, siendo una celebridad. Los famosos... Como Vitete. Sacaban, sí, el uruguayo. Claro. Sacaban fotos con él, sí. ¿Pero ese fue el que le robó las joyas a Mirta? Bueno, no, Vitete, ¿para qué no. encontraron? Bueno, el tema es así. Hasta ahora lo que se descubrió es son los túneles, el hallazgo. Obviamente que la televisión va a estar todo el día con esto. Olvídate. Porque es algo para los argentinos muy fuerte, por lo que significó para todos el robo del siglo. Claro. Que terminó en serie, película, en todo. Claro, y el robo del siglo, ¿sabés cómo termina de mal? Claro. Por una mujer despechada. Ellos roban todo, se dividen el motín. Y uno se va con la amante, cambia el auto, tú, y la mujer dice, ¿qué? ¿Qué pasó? Yo te ayudé con todo. Claro, fue al casino, y ahí lo descubren con la amante. Sí. Y ella fue la que denuncia. Sí, pero por... sí igual como robo, lo que tiene el robo del siglo, es que sin usar ningún tipo de arma... Nada. La ingeniería que utilizaron. La ingeniería logística, de hecho, bueno, presentaron hace poco tiempo atrás, el año pasado, el anteaño, presentaron la película. Serie. Claro. Una especie de documental que hizo el que lo pergenió. Lo sorprendente que estuve mirando, el nivel de edificación que tiene ese túnel. No es un túnelcito hecho con dos No, maletas. No, llevaron toda la maquinaria. Este, el actual, el que dice Santi, tiene 220 metros de largo y una profundidad casi... de 360, de 3 metros 60, tiempo laboral, y estiman que hace un año lo están haciendo. Y se olvidaron de darle... ¿Cómo fue? Porque esta vía subía y bajaba, y había una camioneta, un utilitario, estacionado, y el tipo que estaba arriba del auto escuchaba, ¡bum, bum, bum! Abajo del auto, ¿viste? Con donde están los pies. Entonces corre el auto, quiere ver, y veían que esa vía subía, bajaba, cuando la quiere sujetar, no podía, había como una fuerza de abajo que le estaba sosteniendo. Entonces dijo, acá hay algo raro. Hizo la denuncia y descubrió. Sí, pero el vecino también, lo que tenía son sus ahorros en el banco ese que está cerquita. Claro, en tu banco. Entonces el tipo dijo... cerca, siempre. Tu banco cerca, siempre. Sí, eso dijeron los ladrones, Marcelo. Yo te conozco, dijo. Bueno, igual se va a saber quién fue... Porque hay muchas cámaras ahora. ¿Esto es nuevo? Es de ahora. A la madrugada. Primero en el Club del Moro. ¿De dónde venía ese túnel? ¿Se pudo saber de un depósito? ¿De dónde salía? De un depósito. Ahí es donde empezaron a comer la tierra. Ahora, por eso yo decía como la película de Woody Allen. Claro. Santi siempre cuenta una película que eran galletas, Santi. Claro. Sí, buenísimo. La película de Woody Allen, que toma un poco todos estos robos que hubo en el mundo, esto no es nuevo, no es que se hizo acá, se inventó acá, hubo muchos robos importantes en el mundo de este estilo. Woody Allen hace una sátira hace muchos años que se llamó Ladrones de Medio Pelo, una película que ellos alquilan un local al lado de un banco. Son boqueteros y como pantalla ponen venta de cookies, de galletitas, que hacía la mujer de uno. Una chanta que hacía unas galletitas. Empiezan a vender las galletitas para una especie de enmascarar, claro, que los otros estaban trabajando y cavando, boqueteando atrás. Les empieza a ir tan bien con las galletitas que no terminan boqueteando nada. Se vuelve el millonario vendiendo galletitas. Las galletas. Es genial. Sí. Ahí me decís la palabra boqueteros y yo me acuerdo que en esa época del robo del siglo se acuñó esa palabra boquetero. Sí, es que era muy común. ¿Te acordás? En el teatro de revistas hacían el chiste. El boquetero. El boquetero, porque le entraron Claro, lo que sucede también con el boquetero es que es de otro momento donde por ahí no había tantas cámaras. Sí. Claro. Hoy en día que en cada esquina, en cada calle, en cada casa hay tanta cámara.
seguramente toda esta gente que está trabajando durante un año, como dicen, hay mucha logística, mucha plata que se invierte para esto. ¿Sabe quién fue? No, todavía no. Todavía no. Bueno, ahora, acá lo busqué. El boquete fue en el 2010, el del Banco Provincia, el de Belgrano, que roba... ¿Se acuerdan del cabildo? Claro, sí. Porque lo que hacen es... Ellos van a por las cajas de seguridad. Claro. En la caja de seguridad vos no tenés declarado, puede haber lo que sea. Cualquier cosa puede haber. Ahora, bueno, va a ser la noticia del día esta. Es algo muy planeado. Para este tipo de bandas que trabaja de esto, se necesita mucha guita. Sí, un salto de eje total. Pensalo así. El tipo se hizo un boquete, está a punto de cosa y lo descubre. Pero finalizaba el túnel hasta hoy, que lo descubrieron prácticamente en la puerta del sucursal, de la sucursal del banco. ¿Cuándo iban a atacar? No le faltaba nada. Ya estaba. Ya estaba. Esta semana. Y por lo que es la obra y por lo que muestran el túnel. ¿Lo vinieron siguiendo o no? No, porque es este vecino que ve este ruido, que escucha esto. Y ve esta varilla. Denuncia. Y hay denuncia. Ahora, ¿cómo se les escapó una varilla? Yo igual lo que hubiera hecho en caso de tener la investigación en mis manos, los dejo que sigan. Hasta acabar. Los espero. ¿Y qué? Claro. Para agarrarlos. Claro. Ahí. Porque ya estaban... ¿Sabés qué tienen que haber hecho? Por ahí haces un desastre si los esperás, ¿entendés? Porque por ahí van muy armados, generan un quilombo bajo. Después se los agarrás con las manos en la masa. Cuentan que es una obra de planificación extraordinaria, que tenía obviamente luces, el túnel, hasta alfombra tenía. Y comenzó justamente, como decía Costi, en un depósito donde funcionaba un taller de chapa y pintura. Lo que pasa es que la gente que trabaja de esto... Las familias tienen que tener mucha gente que sepa. Sí. Esto lo conoce mucha gente. Aparte de hace más de un año, que sepa. Ingenieros. Y claro, porque imagínate, vos, es gente, seguramente debe tener su laburo. Romper, claro. En las horas libres, digamos, se van turnando para hacer esto. Ha trabajado mucha gente, mucha plata. Y nadie habló, porque. El robo del siglo fue en el año 2006, en la misma zona. Sí. Y el del Banco Provincia tenía 30 metros. El túnel tenía uno por uno de ancho. Sí. 30 y salía desde una casa. La alarma sonó, por eso ellos no pudieron completar. Robaron la mitad de las cajas. Y sonó la alarma y claro, de afuera no se veía nada. Qué locura. Estaba abajo, era. Igual es muy difícil este tipo de obras y de robos en estos tiempos. Por ahí en este momento. Muy difícil. El nivel de edificaciones. Porque hay mucha alarma, mucha cámara, mucha protección. Sí, monitoreo. Mucho monitoreo. Día. Impresionante. Pero, por ejemplo, el robo del siglo fue en el 2006. Sí. No había las cámaras que hay hoy. No. No, claro. ¿Para eso qué pasó? ¿Se rellenó en su momento? ¿El boquete ese se rellenó? ¿Qué se hizo? Lo que pasa es que el robo del siglo era distinto, porque ellos entraron a través de unos túneles que había tipo cloacas. Claro, que después fueron con la lancha por ahí. Sí. Con el bote. Claro, fueron en bote, nene. Nah. Ahí se escaparon. Por los desagües pluviales. Este es superior, porque este tiene el acá, este es mucho más. Claro, estos hicieron túneles propios. Esto hicieron una casa, como toda una infraestructura abajo, tipo Inca. ¿Por qué no hacer el subte? Sí, tipo un subte hicieron. Un subte. Déjenlo eso. Usémoslo para algo. Claro, de museo. Intento de robo. Subte. No, que pero para ahí trabajaron con hormigón. Esto lo hizo gente que sabe mucho ingeniería. Lo que te digo. Claro, no son. Para el mal, ¿por qué no lo emplean para el bien? Sí, ¿viste? Claro, no son tres borrachos que se juntaron, ¿eh? No, para digo yo, todo el hormigón, vos necesitas un camión. Encofrado, claro, la guita que gastaron, ¿sí? No, y necesitas mucha gente. Está como sacar las bolsas de tierra. ¿Dónde lo acumulás? No es una boludez, no es que. Lo deben haber por cámara, lo podés ver. Sí. Por cámara podés ver, chicos, quién estuvo trabajando. Acá ahí van a ver los camiones que participaron, los proveedores. De movida. Para hacer un encofrado así, necesitas un camión de hormigón. De movida están buscando al dueño de este depósito donde funcionaba el taller de chapa y pintura para ver a quién le alquiló. Sí. Y ahí comenzar. Por eso, esto... Cuentan fuentes policiales, ¿no? Que no pueden hablar. Va a ser un caso, digamos, del que se va a hablar mucho en estos días. De la tarde voy a pasar por ahí. La novela... recorriendo el túnel. La novela que tapa todo. Costi, igual a la tarde tenés que estar también en el boquete. Olvidate, Costi. Vos tenés que entrar. Aparte, si hay una boquetera vieja... Si hay una boquetera vieja, que está, bebé Sanso. Seguiste un casco con luz, Constanza. A confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno... Ahora, trabajar todo un año que te agarren ahí. Claro, no le pagaron a ese vecino. La puntita, ¿no? La apuntaban a pasitos. Yo los hubiera dejado terminar y los espero del otro. Yo también. Sí, pero es verdad. Una sartén, una olla esa en la mano. Y cuando sale el túnel, ¡pah! En la cabeza. Por boludo. Con la visera, que es más pesada.
Qué locura. Qué terrible. Vos es que en el campo, cuando hay un bicho en alguna cueva, Marcela, el depredador o algo lo esperan también. Claro. Tenés que haber esperado. ¿Viste como el jueguito ese que cuando sale el cocodrilo le das? Así, igual. Bueno, va a ser un tema que no deja de ser apasionante. Apasionante. Y como decía la Tauro, tanta energía usada para hacer cagada, para hacer mal. Para el mal. Sí. Lo que ha trabajado esta gente. Ay, un sí, año. Qué manera de trabajar. Aparte sí. Quedarse en la puerta. Y de turnarse otra que ¿cuánto, las Taylor ¿cuántos Swift? Metros tiene? 220 y chico, 3 metros una, 60 para abajo. Pero mirá, el subte, chico, tipo, viene a ver. Es el subte. Claro, es la línea J. Aparte que hace un túnel de 2 cuadras. Pará, y no romper caños. Nada. También claro. Es que rompieron caños de unas casas, de un edificio. Los tipos pasaron impecables. Yo lo dejaría y algo armo. Quirúrgicos. Algo armo. Un subte hace. Y en el robo. Un restaurante al paso, algo armó. En el robo del siglo se llevaron, abrieron 145 cajas de seguridad y se llevaron más o menos 19 millones de dólares. Lo atractivo de estas historias es que el ladrón de bancos no tiene condena social. No. No, porque no. Roba al banco, porque no le roba a una persona. No es maldito. Claro. Para la lógica, por eso también se terminan convirtiendo en... ¿Ladrón que roba al ladrón? No, en personajes populares. Lo que pasó con... Simpáticos, ¿no? Con claro. Este que se fue a vivir al Uruguay, aparte, que nadie lo condenó. Claro. Pero nadie, ¿están presos esos del robo del siglo o no todavía? Muchos sí. No, no, cumplió su condena. Un crimen es un crimen, pero la condena social es otra cosa. Un delincuente, obviamente. Claro. Chorro, sí. El chabón no está libre ya, si vive en Uruguay. Hay uno que se la pena. Una joyería, sí, que tiene la joyería claro. Ya. Sí, que tiene la joyería. Bueno, buen día. 8:26. Che, pique nos recibimos, chicos, por favor. ¿Puedo volver a entrar, Marcela? Obvio, en el túnel, vengo por el de túnel. Pie, en el, boquetera, boqueteando. En el túnel, con sí. La cabeza. Bienvenida, Marcelita Tauro. Buen día, mira. Qué frío, Tauro. Ay, Dios mío, qué frío que hace. ¿Escuchaste lo que anuncié? Mañana, viernes, 22 horas, cena. Sí. Chef internacional. A ver, Pablo, ¿cómo es la cosa? Tengo escucha. El menú. Menú. Vamos. En el Sofitel Cardales, Marcela. Son 22. seis pasos. Vamos por el mismo, menos Nabila y Anita, que van por la opción vegetariana. Pero yo voy a leer la primera opción. Vegetariana. El primer paso es una selección de crucíferas. Es decir, coliflor morado, coliflor blanca, brócoli. Los coles. Ajo negro y almendras. Sí. Segundo paso, molleja laqueada. Ay, qué laqueada. Molleja laqueada. Qué rico molleja, chico. Humita, coco y cítricos. Qué rico. El paso 3, chipá. Yo quiero una mandarina. Ay, Pancho. Para poder. El paso 3, chipá, pate gras, salchicha, pimientos y maracuyá. Wow. Sí. Pasamos al 4. Este viene copado, es asado ahumado. Opa. Ahí va. Tapinambur, zanahorias, raclette y hierbas frescas. Bien. La raclette es el queso. Sí, señor. ¿Y qué hora es a esta altura ya? 10:51. Sí. Paso 5, ya vamos a tomar un sorbet de lima y menta. Opa. Para limpiar. Sí. Claro. Y el paso 6 es chocolate, mousse, Baileys y crocante de almendras. Arriba. Después de la sobremesa y del anuncio que va a hacer Santiago, que es muy importante para el equipo. Sí, porque hay sorteos, premios. Vamos a ir al bowling, que es el salón de juegos de Sofitel Cardales, donde tenemos ping pong, metegol, bowling, barra de tragos, libre. Hasta la 1:30. Yo quiero una barra de tragos. Sí. Sí. Claro. Escuchame una y DJ. Cosa. Y DJ. Y los vegetarianos, ¿qué hacemos? Comemos eso, pero mirá, se aplauden. Vegetariano te lo hago fácil. Claro. El paso 2 sale la molleja y entra tofu, humita, coco y cítricos. Soberbio. Y en el paso 4 sale el asado y entra berenjena y todo el resto. Una maravilla. Rico, agradecidos de la vida. Sí. Le vamos a ir mostrando todo en las redes, por supuesto. Para eso todo lo deberíamos hacer en las redes. En vivo. Dale. En vivo. Bueno. Sí, vamos a hacer un vivo. Sorteos, mala. Sí, dos premios por persona. Mucho. Ahora los entonces, presentes, claro. Está, voy a. ¿No? Voy sí, a. Por ejemplo, y viene Guido, si sale Guido, Marcela, yo el premio se lo saco. ¿Qué hacemos con para, Guido? Si no, gana, va Guido, si me dijo que al postre va. No, y se lo saco. Podemos llegar más tarde. Si pero... en la cuponera, por ejemplo, sale el nombre de Bebe, ¿se vuelve a sortear ese? Claro. No entra en la cuponera. Pero claro, la en la cuponera no, no se pone lo que no van. No, pero Guido, pongámosle y se lo sacamos. ¿Y a qué hora hay que estar en la locación? Van llegando según el trabajo. Acá te la cena, Marcela. Ah, pero, no, pero yo termino a las 3, por eso. Te puedes ir para hacer el spa.
para hacer el de agua. Ayer hablé con la gente de Sofitel y me preguntan si querés hacer la meditación y abrazar a los árboles. Y yo le dije que yo te acompañaba si vos querés después del desayuno. Ah, dale, el sábado. ¿Qué? Sábado. Circuito de agua. Qué abrigada. Bueno. Sí, dale. ¿Hay un código de vestimenta en particular o no? No, ¿qué te importa? Un dress code. Un dress code. Sport. Elegante sport. No, has dicho dress code. Un vestido de noche. Para la parte de, no, de DJ. ¿Nos llevamos algo o no? ¿Qué es algo? Ah, como más arriba, una lentejuela. Ahora, un dilema es, la parte del DJ, va a haber un DJ ahí, pero ¿vos vas a agarrar las consolas, Santi? Sí, que no, no, sí, tranqui, nosotros nos... Le da Franco, se vaya a jugar un pucho total, el muchacho. Total. Sí, que vaya nomás, ¿no? Bueno, ya les iremos mostrando todos desde Sofitel Cardales, un lugar, sí, un paraíso es. Ay, qué lindo, chicos. 8:30. ¿Trajiste, Marcela, la...? Sí, sigo con las brasileras. ¿Las tizas brasileras? Sí. Escriben lindas. Un poco viste de miedo. Que más flúor tiene. Hoy entra la pizarra adentro, Marcela. Hace mucho frío para que subas. ¿O pero no? Me está llegando del túnel, no está pasando. ¿Sí? No me pasó. Ah, bueno, entonces está bien. Ahí está, frase de la pizarra para el día de hoy. ¿Subiste sola al final? ¿Viste? Hoy tengo... Es autosuficiente. Sí, no dependo de nadie, querido, porque vos no estás atento. Sí, claro. Tenés frío hoy. Yo tenía que estar arriba yo. No. Para que estaba. Para un minuto, dice, para. Bajen a Marcela, chicos. Opa. No. Se tiró. Súbanla de vuelta. Ah. Está haciendo hacer ejercicio. Pararán. Tengo tantas, tan buenas. Sí, viste. Va juntando, ¿viste? Vayan tomando nota, haciendo los deberes, escuchando a Santiago. No. Santi se nos congela. Sí. Por favor, hace más frío acá. Ah, escribe, Marcela, anota. Escribo, a ver. Ay, que tengo tantas, quiero hacer tantas, no sé cuál decirte. Cerra los ojos y donde abras, ahí está. Visualízala. No hables. Actúa. No digas. Demostrá. No prometas. Cumplí. Me encanta. No hables, actúa. No digas, demostrá. No prometas, cumplí. Pero que hay gente como todo el tiempo está anunciando cosas que nunca... No hace nada. Ay, porque mejor que decir es no hacer. Claro. No meter realidad. Diciendo y haciendo. Claro, y mucho prometer, Marcela. Hasta meter. Hasta meter. Y después de haber metido, Costa... Se olvida de lo prometido. No hables, actúa, no digas, demostrá, no prometas, cumplí. ¿Con qué cosas das vueltas, Sorbo? Mira, a mí me pasó que... tenía alguna situación, propuesta tal vez, o idea, y, che, voy a hacer tal cosa. Y me decía, bueno, dale, y después se caía eso. Mm. Entonces, a partir de ahí empecé a no hablar y directamente hacer. Por ejemplo. Más vale que decir es hacer. Por ejemplo, a los 17, 18 decía, yo me voy a ir. ¿Qué te vas a ir? Te vas a quedar hasta los 40, me decía mi vieja, más o menos. A los 18, cumplí 18. Te fuiste. Y me fui. Y no me importó nada. Che, y Gonzalo se fue. O sea, yo soy muy decidido. Si tengo algo, a tu casa. Me fui a mi casa. Sí. Y a los pocos meses me fui afuera. Después a los 2 años volví. Y cuando volví estuve lo de mi vieja. Me dijo, bien, ahora te vas a quedar. A los 2 meses, no, yo me voy a ir. Me fui. Ay, y empecé a hacer las cosas. Nene. Sí. Pobre tu madre. Y empecé a hacer las cosas sin avisarlas, sin decirlas, porque cada vez... Está bien, estaba buscando vuelo propio. Sí. Claro. Sí, está bien. Pocas cosas, ¿con qué das vuelta, Marce? Con el gimnasio. Bueno, sí. Una bicicleta. Soy re vueltera. Sí, hoy voy a ir. Hoy hace frío, sí, hace calor. Sí. Una buena térmica. Eso es una re vueltera. Sí, hay gente que somos volteros. Todos voltera. Somos volteros para algo. En algo volteamos. Sí, claro. Empezar la dieta también. Más vuelta que para aprovecharse. Con el ejercicio físico, pero era voltero y me propuse. Pau se decía, pero estoy cansado. No, ¿y ahora le das al...? Tengo programa de noche. Cuerna. Estoy jugando al pádel con los compañeros del canal. Ay, y, llamame. Un ratito. No, porque nosotros somos un nivel muy, pero muy inferior. Vos jugás muy bien. Bueno, pero yo puedo jugar a perder. Ayer paleteaste, me dijeron. Sí, ayer estuve jugando muy bien. ¿Vos bebés o tipo? La noche también paleteé. Qué fuerte paletear. Con los trámites. A la noche también. Ay, con los trámites. Y bueno, pero hay que hacerlo.
también, sí. Eso sí. No, yo no me propuse hacer, sí, viste que digo, ahora tengo un poco más de tiempo, voy a hacer esto, 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 y me lo impongo. Sí, ¿vos, Costi? Con la actividad física. ¿Anita? Yo con los viajes, soy una procrastinada del viaje, o sea, pienso que ya lo voy a hacer y no me tomo la decisión nunca bien de hacerlo bien. Procrastinar es como patear para adelante, eso claro. sí. Está mal eso, pero porque no tengo una, no conozco una agenda, no sé, viste que hay gente que te dice, yo en agosto, en el 14, sí. 27, yo te ayudo. Me voy a estar en no sé. No, yo eso no puedo. Yo te ayudo. Tanto no puedo. Vieron cuando te dicen, guardate marzo del 2028. No sé mis amigas son así. Mi caso, dice. Ay, yo no sé qué iba a hacer mañana. Detesto a la gente que puede proyectar tanto. Me da mucha envidia. No, Me da envidia. A mí me da ansiedad. Tan organizada. Es que siento que no voy a poder en ese momento y de hecho después no puedo. ¿Vos? Con la actividad física y con el modelaje, lo dejé. Modelaje. Sí. Procrastinaste. Es una pena que Pancho no me haya tenido la paciencia. No hables, actúa, no digas, demostrá, no prometas cumplir. Hay que cumplir. ¿Y vos? Yo con eso no como no. ¿Y vos preguntaste? ¿Y vos? Gracias a vos. A mí me gusta, trabajo tanto en el aquí y ahora, que me cuesta mucho o me da mucha hasta angustia pensar en lo de la proyección. Sí, demasiado en la proyectar. Sí, no sé, me aburro. A lo mejor te angustia también. No, alguien te dice, viene tu mujer y te dice, mira, Santi, nosotros en enero nos vamos a Brasil. Sí. ¿Y vos qué haces? No sé si voy a poder. Claro, pero porque porque no sabés en el medio qué se puede interponer, claro, qué puede surgir. No, nunca puedo proyectar a largo plazo. Para mí todo es hoy. ¿El aquí y el ahora? Y es que este país... También estamos... Claro. Vivimos en un país que no te permite proyectar. No hay mañana. Vieron que, no sé, mi hermana vive en un lugar, mi hermana más grande, mi hermana mayor, ellos te hablan de lo que ganan anualmente. Y proyectan anualmente, tienen línea de crédito, viven distinto. Claro. Nosotros, al no poder, chicos, sacar un crédito a largo plazo, sí se puede, pero no sabés qué va a pasar. Ah, claro, es un juego. Es imposible saber lo que vas a ganar en un año. Claro, ellos proyectan. Entonces saben, bueno, y para la facultad de tu hija el día de mañana tenés que ganar tanto y tal. Sí, van ahorrando, de hecho, cuando los chicos son chicos. Acabo viendo día a día los ponchazos, va viendo, ¿no? Sí, vamos viendo. Pero también hay gente que lo puede hacer. Igual, en cierta manera, me gusta esta cosa de vivir al día, no por el tema de la plata, lo económico. De la guita, obviamente. Con la adrenalina. ¿No? Pero sino con la adrenalina decir, bueno... ¿Qué voy a hacer hoy? Aparte, yo creo que si uno construye un buen hoy, el mañana debería ser mejor. Es decir, el futuro depende mucho de nuestro presente. Obvio. Claro, pero también son metas. Ponele, Juan es muy de la meta. Meta. Es muy de la meta, mi marido. No, él te dice, por ejemplo, tal fecha, el año que viene, nos vamos de viaje. ¿Viste? A donde sea, ¿eh? Y empieza a pagar eso. Entonces yo le digo, pero vos no te da... Me dice, no, al revés. Porque primero que cuando va llegando la fecha, no se tranza, porque ya está pago. Estás obligado, sí. Hay gente que se pone, son zanahorias. Para mí es una zanahoria. Mí también, le dije yo. Meta. Meta la zanahoria. Claro, meta. ¿Y no se la mete a la vecina? No, y aparte, yo te juro que hace 8 años... que hago las cosas sí o sí, algunas cosas sí o sí. Claro, pues ya están pagas. Porque él termina de hacer una cosa y se... Me parece igual que estamos como abiertos a cosas nuevas. Por ahí vos tenés algo, o me pasa a mí, siempre. A un año, pero si en el medio se me... A mí me algo da que miedo. Me encanta y lo quiero hacer. No voy a decir no lo hago porque hace un año que... Yo no lo hago. Yo soy más miedosa, digo, pero si en un año me sale... Yo admiro a esa gente, por ejemplo, como Edith, que como vino a trabajar con nosotros. Sí. Y a los 15 días se fue de vacaciones. No. Igual lo había anunciado ya todo, pero yo de la culpa yo lo volví a bajar. Bueno, la yo suspendí. Culpa. Claro. Yo tenía vacaciones y suspendí, sí. Pero bueno, yo de vacaciones. No, claro, pero eso claro. También. No, claro. Pero depende también del momento de cada uno. Bueno, pero esas responsabilidades también construyen. Hay que ver en qué momento de la vida te agarra también. Totalmente. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Edito, nosotros. No, cada uno vive como... Cada uno, mira, y depende el momento. Para dos bandos, a mí me pasó persona. Una vez no, con... Pero, una... No, pero no depende el momento, porque una cosa es el momento de Edith, de su carrera y profesional, de vida, claro, y todo. Un montón de años, yo que recién empiezo, obvio. Claro. Bueno, chicos, igual, más allá de todo esto, me parece que esta frase apunta a la gente que toda la vida se la pasa hablando y no que sé nada. Así, entrenar. Claro. Y todo eso, Habla, pero habla con el ejemplo, habla. No hables tanto, sino ponete en acción. Más que decir es hacer. Hacer. Diciendo y haciendo. No hables, actúa, no digas, demostrá, no prometas, cumplí.
con las palabras, de palabras esto es fácil. El tema es poner lo que hay que poner. Yo tenía un compañero en el primer laburo que siempre estaba puteando al laburo y diciendo, el mes que viene yo me voy a tal lugar. Bueno, el otro mes me voy. Nos fuimos todos de ese trabajo. El pibe sigue ahí. Todavía está. Sigue ahí. Pero como les movió la colita a todos. Pero... sacó la chava, ¿no? Gerente ahora. Es mi jefe. 8:40. Me diste nuestro amor. Hasta hoy. ¿Por qué fuiste así? ¿Por qué tan así? No, no te quiero más. Delmo. ¿Qué pasó? Sumamos una segunda medalla en los Juegos Olímpicos. ¡Qué bueno! ¡Claro! Porque hace unos minutos el Yotin Vela trae la segunda. Siempre, siempre. Siempre el Yotin, qué fuerte. Después del boxeo, es la disciplina que más medallas le ha dado a la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Porque Mateo Magdalani y Eugenia Bosco terminaron segundos en la tabla general de la categoría NACRA 17 en vela de París 2024, haciendo historia y dándole la segunda presea a la delegación albiceleste. La segunda presea. Me encanta presea. Ay, presea. Y vamos todos. Es ese presea, se presea. Presea, claro, es plata, argentina. Venía para la nena. Claro, venía para la nena. Baila morena. Se presea, sí. Yo eso lo aprendí. Porque todo el mundo se burla de mí siempre, bebé. Pero eso en pasapalabra lo No se burlan de vos. Pasapalabra. Se burlan con vos. No, de vos. Se presea, decía la canción. Presea, mami, presea. Menea para mí, decía. No. Baila morena. Baila morena. Presea para los nenes, presea para la nena. Para mí decía menea. Y para después menea ser. Pa nene, menea para la nena. En el jardín dicen menea. La definición es como una piedra preciosa. Ay, el término presea, ¿no? El origen. Qué bueno, che, segunda menea. Sí, claro. Después de la segunda, después de la primera, con el maligno Torres. Claro. ¿Recuerden ustedes? Qué capo el maligno, chicos, medalla de oro. Maligno. ¡Maligno! ¿Por qué le dice maligno, no? ¿Por qué? Por las jodas que hace, muy pero muy jodón, algunas quizás pesaditas, siempre. Igual, dentro su apodo, de chico. Todo lo normal. Y bueno, por ejemplo, en la Villa Olímpica, para trasladarte, porque son trayectos largos, extensos, hay bicicletas que son de la Villa Olímpica. Vos dejás la bicicleta estacionada, vengo yo, la uso y me vuelvo a... Sí. Y bueno, entonces él que hacía, como había pocas, y hacía mucho calor y todo eso, no, se llevaba a comer, le sacaba la rueda y iba a comer con la rueda. Entonces veía bicicleta sin la rueda y le alertaba también a sus compañeros, y che, hagamos esto, si no, después no podemos volver al búnker argentino, porque no hay más bicicletas, tenemos que caminar, está lejos, hace calor, comemos mal, bueno, y un par de bromas más ya. Compañeros, baila morena, y ahí maligno. Peneo pa' la nena. Me río. Pa' la nena. La canción que dice presea es la de Daddy Yankee, que dice lo que pasó, pasó. Esa. Esta dice presea. Se presea, se presea. ¿Sí, tío? Te equivocaste. Bueno, contigo. Una vez que me equivoqué. Nadie con la contradijo acá, ¿eh? Parece igual. Ahora es pastor, Daddy. Es pastor. Mira. ¿Y tú? Yo me equivoqué, pero no lo googleé para ver si estaba equivocada. ¿Y nada? Este fue el origen de todo lo de hoy, de la música que se escucha hoy en todas partes. Es esto. Mierda, sí. ¿Cómo? No, y hubo uno antes que se llamaba El General, bebé. Sí. Poné tu pum pum, mami, o El General, que si uno escucha El General... todas las bases de los temas de música urbana, de trap y de hoy. Esto se baila. Y nadie lo puede parar. Soy llora. Porque llegó el general. Con todas estas bases. Así se baila. Ah, tiene razón, Majo. Ay, que nos dé clase, que nos dé clase. No, es como que te vas frotando hacia un palo. Se presea. Se va frotando hacia un palo. Ay, mamacita. No. Ay, mamacita. Para, y se va bajando el nivel, la cola va llegando cada vez más. Ella baja el nivel todo el tiempo. ¿Decís que llegamos a bajar el nivel? Hay que llegar más. No, la cola no baja más de lo que está bajada. Ahí está, vení, Anita.
Mami, mami, pum, pum, mami, mami, pum, pum. Mira, porque ella puede hacer. Bueno. Ah, porque tiene equilibrio, porque no se cae. Chicos, la noticia del día obviamente tiene que ver con lo que te contábamos más temprano, con este, este intento de robo frustrado en San Isidro, un banco. Hicieron un túnel de 220 metros. ¿Saben a quién me hace acordar al túnel que hicieron para sacar al... ¿Al Chapo? Al Chapo Guzmán. ¡Oh, ah, sí! Porque es de una logística. El del Chapo fue más rápido, lo hicieron, había más plata igual. Claro, había un poquito más. Había un toque, bueno, de diferencia. Es un laburo de ingeniería perfecto. Claro, es... Acá hay alguien... ¡Qué maravilla! Que todos los días una noticia. No, este país... Más. Somos generadores. ¿Con yo qué digo, para, despertaremos mañana? Si vos vivís en Suiza, en este, ¿qué no sé, aburrís? Si vivís en Finlandia, si vivís en Dinamarca... Es un embole. Sí, porque lo que pasa en esos países en 10 años es lo que acá te pasa en media mañana. Y vos decís, no pasa nada en este país. Porque es una noticia que supera la otra. Lo de este túnel de 220 metros, hecho por un grupo de ingenieros, seguramente debe haber ahí, arquitectos, porque estaban a poquitos metros ya del Banco Macro. Ahí, claro, en la puerta de la sucursal. A pocas cuadras de lo que había sido el robo del siglo en el año 2006. Y bueno, ahora se va a investigar más y seguramente van a aparecer imágenes y cámaras porque estuvieron laburando casi un año. No estamos indignados, ¿no te diste cuenta que no estamos indignados? No. Estamos, estamos sorprendidos. Sorprendidos. No, igual para quién lo hizo. Yo fuera de joda, yo no me alegro cuando roban estas cosas. No, cuando, no, no, pero no, yo no puedo creer lo que hicieron. Este medio. Lo que digo es tanto recurso y tanta genialidad y tanto trabajo. La maldad. Eso es lo para loco. Maldad, digamos. Maligno, maligno. Pero aparte de haber, no sé, arquitecto, ingeniero. Claro, hacete una empresa que construya casas con esto. Claro. Bueno, que no construyen casas, construyen túneles. Túneles. Bueno, pero con esa logística se escasa, Costi. También. Este medía de largo, 220 metros, y el de Chapo Guzmán, 1.5 kilómetros. Mirá. Ah, el del Chapo. Unos genios. Locura. El del Chapo fue tremendo. Sí. El Chapo le pusieron vías. Y iban en un común, hicieron como una especie de... De patio de comida, creo que en la mitad. Claro. Al kilómetro era un había, bols, había un patio de comida. Claro. Parque temático. Escalera mecánica, sí, todo un zoológico. Lo ve como una especie de... ¿Cómo se llamaba la que va? ¿El carrito? El carrito que va en el tren. El vagón. La zorrita. Ah, la zorrita. Y sí, porque un 1.5 kilómetros tienen que apurarse. No, a mí no me digas zorrita. Ahora no se te pinchó un caño, nada. Y menos zorrita. Zorrita, porque no es. No entendía nada la bruta. Zorrita, zorrita. Que sea diminutivo no quiere decir que me ofenda menos, ¿eh? ¿Eh? Zorrito papudo. Zorrito papudo. Ahí viene la zorrita papuda. A mí zorra no me decís. No, querido. Papuda menos. Ay, qué impunidad. Bueno, buen día, 8:47. Jueves 8 de agosto, ¿cómo estará hoy, Costi? Y vamos a tener frío, Santi. Vamos a llegar con suerte a los 10 grados, con lluvia y con viento. Dios. Ay, bueno. Ponele onda. ¿Algo más? Yo lo que te cuento, amor. Que no llueva porque el túnel se va a llenar de agua. Vieron que los meteorólogos, cuando hay algo así fuerte, es como que se ponen contentos. Sí, se ponen contentos. Aparte, yo veía ¿qué acá? Significa la alerta? Tenemos. No, vientos, Marcelo, hay vientos. Zapatos si volados. En la chapa, bien pegada. Tengo que reforzar la chapa. Pará, zapato pesado, ponete hoy. Que te refuerces la chapa porque te volas. Sí, no, sí. Yo a mí me pongo un. Ah, zapato. Peluca con un clavo, nene. Sí. Tarugo. No, cuando vayas a hacer los móviles, tú vas la no, ponte un gorro. No, es más peligroso el gorro. Pero esos que se atan acá. ¿Sabés que lo contábamos la otra vez? El que jugó parte de su carrera profesional con peluca fue Andrea Agassi. Sí, no y, podría jugar hoy. Claro, y él dice, él cuenta en sus memorias, en su libro, que la cuando estaba jugando finales de Grand Slam, con 40 grados de calor, él que pensaba más en la peluca que en el partido. ¿Jugó con peluca? Él jugó finales de Grand Slam con peluca. Y que después de repente apareció todo. En el momento parece rapado. Pelado, rapado, a cero, pero claro, él estaba pelado. Nada más. ¿Te acuerdas que él tenía como una especie de. Él empieza su carrera con como una especie de peinado con todos los pelos parados, batido y la vincha? Claro. Bueno, al poco tiempo se empieza a quedar pelado y como era tan fuerte su imagen. Viste que le puso rock al tenis. Sí. Juega con shorts de jean rotos. Claro. Bueno, espectacular la onda que tenía. Los que éramos pendejos, los seguíamos a él, era un crack. Claro. Y no se podía perdonar no tener pelo. Claro, era como claro. Era tan fuerte la mercadotecnia que había alrededor de él. Que en un momento dice, bueno, pues yo no tengo más pelo. Y aparece a jugar con una peluca y la vincha que se la agarraba. Y nadie le cuestionó nada. Y se rumoreaba. No, en su momento, claro. Se rumoreaba. Él después en el libro lo termina confirmando.
Y claro, ¿peluca dice, real o un quincho hecho? Peluca. Peluca. Loco que nunca se le salió jugando. Como la Tina Turner, ¿se acuerdan que era como toda? Claro. La Tina bailaba y cantaba. Claro. Este corría. Y este es jugando al rayo del sol con una vincha atada. ¿No hay un nivel de presión? Claro. Pero él cuenta su memoria por el tipo, imagínate, él fue mucho mejor tenista de lo que pudo demostrar, porque está más preocupado por el claro. pelo que por... Me está jodiendo. No se le vuele. Imagínate un pelotazo. Un pelotazo en contra. O un raquetazo. No, que se olvide y se limpie la, la transpiración con la toalla y le quede así. No, yo todo, no puedo creer. Todo frente. Como Moria en el Aquadance. Claro. Claro, pero Moria se cagariza, pero vos sabés lo que él aparte era pendejo. Yo me desmayo y que me lleven con ambulancia. Sí. No, yo una vez estaba ensayando y era cuando hacía Costa Presidenta, entonces había... Ella, todo lo lleva a ella. Porque aparte, y sí, ¿quién es la cosa peluca? Que hagas, ¿vos hiciste un móvil también presidenta. Que te tiraban al agua y dijiste que te preocupabas por eso? Cuando me tiré el agua en San Pedro. Claro. Pero en vez de preocuparse por no nada... Pero ese se caga de risa. Yo me cagué de risa. En un varón es distinto. En una, claro. Imagínate un pibe. Aparte en ese momento. Una más humillante. Estábamos. Había una escena en el escritorio de la presidencia. Y arriba, Damián, que era mi compañero, aparecía recitándome unos versos. Pero vos sabés que estás montada, ¿entendés? Que es parte del sí, sí, que show. Sí, pero en el momento que se te sale la peluca... Un deportista, Costi, un chico de 20... Bueno, además, que las cámaras de todo el mundo... ¡Del mundo! Imagínate, transmitiendo en vivo. Se le voló la peluca a Gassi. Final de Roland Garros. Sí, man, ni menos. Final de polvo de ladrillo. Él pensaba en la preparación. Estaba más preocupado y temeroso porque él veía que la peluca, junto con su equipo, no, se iba deteriorando. Entonces dijo, y si se cae la peluca en el partido, perdió la final. Estaba más preocupado por eso que por ganar el partido. Imagínate cuando, para Marcela, vos arrancás el torneo. No, yo a mí antes salía a la cancha con los pelos hasta la cintura. Pero antes, pero yo digo, pero te la pones en el vestuario a la peluca. Y rezás. Llegaba ya a la cancha con la peluca. Ahora, ¿cómo no se la pegó? No, te la pones. ¿Cómo no se la pegó? Para mí se la pegaba, pero con el chico para con el calor, la transpiración. Me bajaba el poxirrán de rey. Aparte esos partidos por ahí duran 6 horas. Con el calor de Río se me salieron todos. Claro. Ahora, yo soy la madre y digo, mira, Andrea, escúchame lo que te digo bien. Te puse el nombre de mujer. El sueño de tu vida. Te estás jugando el sueño de tu vida. Sacate la peluquita y salí pelado. No, mamá, no era fácil, no era fácil. No. Anita, pará. Soy el sex symbol del mundo. Claro, no y en ese momento, imagínate que en todas las publicidades de Nike que lo sponsoreaba él, estaba él y Andrea Gassi era los pelos parados, la vincha. Mucha era onda. Que, perdía millones. Era como un rockstar. Sí, claro. Igual no se usaba el pelado. Porque fíjate que el rockstar no es pelado. No se usaba, claro, no. Está, no es si hubiera comprado una gorra, que esos que le pegan los pelos los. Le salió bien. Yo creo que con el tiempo él se pudo cagar de risa. Después claro, se rapó, se peló todo. No queda vergüenza. Surgió. A mí me da mucha pena porque en su momento le había pasado muy, muy mal. Horrible. Pues se ponía en juego su carrera, literal. Voy a googlear Andrea Gassi peluca porque sí, me hace fíjate. Mucho. Me da muchas ganas. ¿Ves cómo te seguís riendo? ¿Ves, pobrecito Andrea? No, no. No aparte, te construiste, gente Anita. Como vos. No, él ya se caga de risa a él. Encima es divino. Y él lo contó. La cara es preciosa. Es hermosa. Innecesaria la peluca. Él formó una pareja hermosa con Steffi Graf. Steffi Graf, claro, lo teniste. A lo mejor ¿hasta el día de hoy? ¿Sí? Sí, están juntos. Mira. Él fue novio de Barbarita. ¿Qué Barbarita? Barbie pero, Vélez. De Barbie de Franco. No, de Barbara Streisand. Ah, ¿en serio? No me acuerdo. Arriba, chico. Bueno, tiene ganas de viajar. ¿Y sabes con quién salió también? Y con esto cierro, con Cher. Bueno, mira, por las pelucas. Por las pelucas. ¿Sabes por qué lo dejó Cher? Porque le usaba las pelucas. Tienen ganas de viajar a hacerlo con Kilómetro 1 Viajes, paquetes en buses, aéreos, cruceros. Kilómetro 1 no es solamente una agencia de viajes. Kilómetro 1 es diversión asegurada. Viaja con Kilómetro 1. Entérate de todas las promociones en kilometro1viajes.com.ar. Kilómetro 1, turísticamente incorrectos. Tengo un tratazo para pasarles este fin de semana. En vez de alquilar un auto en cualquier lugar, lo tenés que alquilar en el mejor lugar. Si andan por la zona de Bariloche, en el sur, sí, o acá en Provincia de Buenos Aires, Tara Borelli Renta Car, taraborellirentacar.com, los mejores, Tara Borelli. Los precios son muy accesibles y tienen códigos a descuentos que no te podés perder. Tienen una gran variedad de autos, camionetas y la atención es excelente. La verdad, si tienen ganas de hacer una escapada o piensan en vacaciones, no lo duden. Tara Borelli Renta Car es la solución. Les dejo la web taraborellirentacar.com. Llegó el mes de las infancias y Michelle Cosmética tiene increíbles opciones súper divertidas.
súper económicas para regalarle a los chicos, a los niños, a las niñas. Mira. De todas las edades. Sumate a Millanel. Pedíselas a tu revendedora o convertite en una y empezá hoy mismo tu propio negocio. Si te convertís este mes en revendedora y te mantenés activa, Millanel te obsequia una espectacular planchita de pelo y muchos premios más. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. Bueno, estuve viendo los Juegos Olímpicos. ¿Sabían que Piero es el sponsor oficial del sueño argentino? Ah, mira. Del tuyo y de los chicos que nos representan en Francia. ¡Piero! Es el momento para el que todos se preparan. Mucha disciplina y entrenamiento, aunque, obviamente, todos ellos saben que eso no es lo único que importa. Descansar bien es fundamental para alcanzar las metas deportivas o de cualquier tipo. Vos, no te quedes en un descanso superior. Ingresá a la web de Piero, www.piero.com.ar, que tenés hasta un 55% off. 18 cuotas sin interés. E imperdibles oportunidades según tu banco o medio de pago, siempre con envío gratis a todo el país. Piero, la evolución del descanso. Piero. Sigan disfrutando la mejor diversión junto a Betson, el sitio de apuestas online sponsor de Boca Juniors y Racing Club, el único con más de 60 años de trayectoria en el mundo, Betson. Con jackpots exclusivos que reparten millones de pesos, casino en vivo y las mejores cuotas deportivas de todos los eventos del mundo. No lo dudes, juega responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Día de la Niñez en Naldo, hasta 35% off y 12 cuotas sin interés en celulares, tablets, parlantes, juguetes, monopatines, bicis y mucho más. Todo está en Naldo. Con tu compra llévate stickers de los campeones de América. Entra a naldo.com.ar o pasa por cualquiera de nuestras 90 sucursales. Naldo, un amigo de la casa. Hasta las 10, esto fue y será el Club del Moro. La vida me sonríe. Contrólense. No, terrible. Salvate, Anita. Terrible. No, de las mechas se agarran. Mañana te voy a poner al día. Me están bajando un montón de ídolos populares. Bueno, porque mañana está. Yo duermo con Anita, Santi. Claro. Bueno, 9 de la mañana, 11 minutos. ¿Estás bien, bebé? No. No puede más, bebé. Se la botellita de agua. Ay, un día se va a cansar. ¿Tiene una paz, bebé? Me parece que sí. Bebé tiene que tomar mucha agua por la garganta. ¿No, bebito? Sí, sí. Lo estoy cuidando mucho. My only bottle. Arrancando este jueves. Jueves refrío. ¿Cómo sigue el dedo de Costi? Requete frío. 10 de grado de máxima. Va a haber viento y lluvia. Bueno. Hoy es un día para no estar soltera. ¿Va a llover?
Sí, va a llover, Santi. Bueno, escuchen, beneficio de hacer ejercicio bajo la lluvia. La neumonía. Este frío. ¿Pero qué? Bilateral. Miseria, muerte. Ah, le mandamos un beso a Alfa, pobrecito. Sí, sí, ayer me escribí con él. Bueno, beneficios de hacer bajo la lluvia. El entrenamiento bajo la lluvia suele potenciar la agilidad y la concentración y ayuda a desarrollar fuerza y equilibrio. Es decir, la lluvia potencia los beneficios del ejercicio. Mira. Te esforzás más. Te digamos. Cuesta más. Sí. Claro. Sí. Transitar por caminos. Vamos a salir a correr con lluvia. Pero en verano, chicos. Transitar a correr. Transitar caminos. Salir a correr sobre caminos resbaladizos e inundados. Requiere agilidad y concentración. Y suerte que no te ahogues, ¿no? También. Claro. Claro, y que no haya un pozo, caiga, sí, el barro, que no caiga granizo y te caiga en la cabeza. Bueno, es decir, lo que dicen los especialistas es que uno cuando hace ejercicio bajo la lluvia, sí, tiene que desarrollar un sentido extra para no... Como el aquadance. Para no quedarlo, como, ¿no? Como el aquagym. Eso. Claro. Estamos viendo... El tema es que podemos morir por un rayo también. También, claro. Pero estás tirando todas las tragedias que nos pueden pasar. Es re peligroso. Yo no salgo ni en pedo. Claro, parece peligroso. Hasta ahora no veo un beneficio. Esperar un rayo. Dame un beneficio. Bueno. No, es una mierda. Beneficio. No salgo a ningún neumonía. Lado. Me quedo en casa con la pelita. Ahora cuando éramos chicos que te metías a la pelita con lluvia, a mí me encantaba. Ah, sí. Encantaba que sea peligroso. Te va a caer un rayo. Sí, a mí me encantaba. Hace bueno, a mí sí, me da miedo. Fue en el verano. Voy a la casa de una amiga mía que tiene pileta y estábamos todos ahí en la arriba en la pileta, en la pileta olímpica, como quien dice, y se llegó a llover tormentón. Ay, fue tan lindo. ¿Se quedaron adentro o salieron? Sí, porque ahora la última nube ha resuelto quedarse y nos está mojando como alegres mendigos. Ni el rayo la toca. Ni el rayo la toca. No la puede con qué ella. Feo lo que es. A los costados le cae. Pero pará, ¿y el beneficio? No, no, pero pará, fuera de joder es peligroso. No, re peligroso. No, pero está buenísimo. No, pero el agua atrae. Sí. Por eso las tormentas en la playa. ¿El agua qué? Atrae. Ah, la arena, dicen. Por eso ya me saqué el Diu. ¿Se acuerdan? Al no tener rayos. Un colapso. Porque este verano yo hice costa atlántica y hay mucha tormenta eléctrica. Entonces, chicos, ¿se acuerdan? Para víctimas fatales, chicos, en Gessel. Tragedia en Gessel. Bueno. Lo que pasa es que es así. La gente cuando va. La gente cuando va de vacaciones. Vos querés aprovechar la playa. Y sí. Claro. Y vos decís, yo me quedo, aunque llueve y todo, me quedo vamos en la playa. No me muevo de acá. Nos quedamos la cara. Un rayo te sacó, te partió en dos, sí. Peligroso. Porque la sombrilla atrae mucho. Bueno, como ¿cómo si aprovechar fuera... al máximo la experiencia, no? A ver, bueno. Bueno, vestite con ropa adecuada. ¿Qué sería? Vestite conmigo. Neopren. ¿Qué sería? Impermeable, ropa impermeable. De buzo. ¿Qué trae de plástico? Bueno, la clave es encontrar una prenda que te proteja de la humedad exterior y al mismo tiempo puedas estar suelto de cuerpo. Neopren. ¿Qué sería? ¿Neopren o piloto, ponete? No, algo que sea impermeable. Una campera de impermeable. Pero de si abajo, que las piernas... Desnuda. No, si llueve mucho se enoja. A mí me pasó en las cataratas. Sí. Nos agarró entre la lluvia y lo que te salpica la catarata, hasta la bombacha se me mojó. Claro, por eso tiene que ser impermeable. Majo, sos sexy cuando querés, ¿eh? Igual la gente que hace deporte y que sale a correr, corre con lluvia o sin lluvia. Claro. Y aparte no va, le importa nada. Frío, calor, no les importa. El hecho es correr. Ustedes van con el auto y dicen, mira este pelo. Digan la verdad. ¡Suerte! Sí. Lo peor de la lluvia, escucha, es cuando vos vas por la calle y pasan rápido con el auto y te mojas. Y te mojas. Pero eso es maldad del no, que no, pasa. Chico, yo bajo la velocidad cuando pasa. Horrible. La impotencia que te da. El odio que te da. No, porque vos estás... Pero vas tratando de esquivar y no todo, venía haciendo las cosas bien, caminando rapidito, todo. Sí. Y en un momento pasa uno, y agarra un charco y te empapa. O caminando uno pisa la bandera, la baldosa floja. La baldosa floja es lo peor. Y te entra adentro. Nunca se lo hicieron. Mancillas muy de baldosa floja, Y vas mirando. Porque tanto túnel, tanto sub te fue aflojando todo. No. Ahora, una de las cosas más frustrantes que hay es no tener la dimensión de saltos lo suficiente para esquivar una gran... Un gran charco. Corto de tiro. Corto. Siempre un pie que se moja. Que me di mal. Y siempre un pie ¿viste se moja? Que es cierto. Vos querés saltar la laguna, el charco. Lo venís midiendo. Calculá. Esto lo salté, esto lo salto. Ahí va. El track sí, y caes en la mitad del charco. Medio que patinás, ¿viste? Sí. Es verdad. Eso. Bueno, imagínate no salís a correr nunca. No vas a salir a correr con lluvia. Claro. Y pero justo ahora. Y pero mirá, hay Singing in the Rain. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sí, pone Guille, I'm singing in the Rain. ¿Qué trataba la película esa que bebé? Un hombre que bailaba bajo el agua. Nunca la vi entera. Vi solo el cuadro musical.
Yo digo, ¿alguien no ha visto esa película? Porque era un bailarín frustrado. Sí. ¿Eh? ¿Qué? Un bailarín frustrado que se enamora de una mujer y cuando ella le da el sí, baila. Baila en el... No, estás inventando cualquier cosa. Estoy inventando. No, acá está Miranda, que es cine de protesta. Qué verso. Él es un ídolo del cine y conoce a una fracasada. Ah, bueno. Y ella le dice que sí. Pasa el cine. Se emociona. Mudo al sonoro. Y bueno, y ahí canta Singing in the Rain. Es con Debbie Reynolds. Un éxito. Capa. Y él era... Escuchen, Cantando bajo la lluvia de 1952 es un clásico musical de Hollywood. ¿Sí? Ambientado en la transición del cine mudo al sonoro. ¿Qué acabo de decir? Él se enamoraba. ¿Era Fred Astaire? Gene Kelly. Gene Kelly. Gene Kelly. Fred Astaire, Ginger Rogers. ¿Qué? Ese es Vogue de Madonna. Son los del post. Sigue a una estrella, que es Gene Kelly, mientras enfrenta los desafíos del nuevo cine con números memorables de la famosa escena con de Kelly bailando bajo la lluvia. Mira, es una celebración alegre y humorística de Hollywood. Claro, pero él baila solo. Ella no baila. Sí, él baila solo. No, pero el drama es que ella es del cine mudo y cuando empieza a hablar tiene una voz horrible. Sí. Bueno, hay una película de ella que es que la empezaron a doblar. ¿Cómo anda bien? ¿Qué hace? Claro. Ay, qué voz de mierda. Bueno, yo soy actriz de cine mudo. Hay una persona en televisión que no voy a nombrar, pero es... Varias. Pero su tono de voz es insoportable. Pero bueno, mira a Fran Drescher, la niñera. Hizo una carrera. Sí, pero ella hacía gracioso. Pero igual que un tono de voz. Ella hacía gracioso. O sea, hay un documental de esta actriz posta. Ay, como estoy con la actriz. ¿No? Santiago Cherlato. Habla de su voz. Que habla de su voz y la doblan. Y ella se siente tan mal, tan mal. Eso le pasó, no me acuerdo del final, no llegué. Fueron muchos los actrices y actores que no pudieron hacer la transición al cine hablado por ese tema, y también los extranjeros que tenían acento. Ah, claro. Bueno, claro. Tampoco pudieron hacerlo. Como la Pantera Rosa, que cuando habló la cagó. Y después la volvieron muda. Acá hay una película que se llama Yo, la peor de todas, que es la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, con una actriz que ella, para ser de Sor Asunta Juana, tenía que tener un neutro, un mexicano. Sí. Y se puso una flor de toda la película y la terminaron doblando. ¿No? Se peleó a muerte con la directora. ¿Por qué no pasamos Carna y Toña, creo que esto era? Esto a neutro. Carna y Toña. Pues sí, claro. ¿Vos hablamos del Club de Moro Neutro? Vos hiciste neutro. ¿Vos? Sí, sí, ¿a vos te sale bien? No sé, ¿cómo se hace? Yo más bien entendiendo al mexicano, porque los mexicanos son su mayoría. Está bien. Dale, como la base. Está bien, ¿quién arranca? Para. Ay, no sé cómo es. ¿Te vas a presentar? ¿Quién comienza? Vamos a arrancar el programa. Pues, ¿quién comienza? Pone nerviosa. Yo comienzo. Bueno, tú comienzas. Pero hablas como el Chavo. Bueno, porque esto se vende a México. Es muy chilindrina. Es muy chilindrina. Y mis nachos con cheddar. Parece almuerzo de hoy día. Muy chilindrina. De hoy día. A ver, Guille, dale. Pon una cortina de programa. ¿Qué hemos decidido todos aquí? Deberíamos platicar. Deberíamos platicar entre nosotros entonces. Vamos a platicar entre nosotros para pasarla bien ahorita mismo. A ver si el señor operador puede poner una bonita canción. Guillermo. Alguna música ranchera. Marcela, no es así, para ¿cómo eso quiero decir? ¿Cómo tiene que tender todo al mexicano? Porque los mexicanos son mayoría. Bueno, pero entonces hagamos un mexicano, pero ya. No, pero esto es muy mexicano. No. No, mexicano, porque... no. A poner la cortina de Club Moyo, arranco como si no pasara nada. Demasiado chupa media si ponemos eso. ¿De quién? De los mexicanos. No. Ahí está. Buenos días, señoras y señores. Así estamos arrancando el Club del Moro. Buenos días. Ya, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pulice, antes de comenzar. ¿Cómo estás, Anita? ¿Bien? Soy Speedy González. Ándale. Deberíamos decir... Fantástica. Para un minuto. Chicos, los quiero tener a la altura. Ten un paso al costado. Bueno, entonces yo digo... Después no quieren cobrar en dólares. Yo voy a decir, disculpa, no puedo hablar porque estoy comiendo guacamole. Vamos a empezar de vuelta. Bueno, órale, güey. Para un minuto, esto se vende para la comunidad latina de Estados Unidos. Claro. Ampliar horizontes. Vamos. Puliese, pues buenos días. Bueno, ¿cómo andan? Sí, ahorita. Todos juntitos ahí del otro lado. Buen día, guate. Pues qué fresca. Guate, guácale. No, chico. Lo decimos, guate, que le dice que el cualquiera. No entendió, Sorbo, no entendió. Vuelve mexicano. En mexicano. Vuelve en marzo.
Esto no es mexicano. Tiene que tener un dejo mexicano, pero es neutro. No tanto. Vamos de vuelta, Leo. La cortina debería ser Verónica Castro, Cristian Castro. No es mexicano. Esto no es México. No entendés, esto es burra. Neutro. Pues bueno, si quieres me voy a mi casa. Buliese, si arrancamos esta mañanita espectacular todos juntos aquí en el Club del Moro para platicar, para pasarla bien, para conocernos. Con un montón de premiazos está Marcela Tauro para hablarnos un poco acerca de espectáculo. ¿Cómo andas, Marcela? Ay, no sé qué decir. Bueno, pero que ella de Argentina. Para tocarnos un poco de deporte. Y bueno, la selección Tri jugará mañana frente a Chivas de Guadalajara. Y además, en el Centroamericano hay una prueba de atletismo de los 200 metros que se llevará a cabo en Cali, Colombia. Gonzalo Cerro, ¿cómo estás? Muy bien, cuate, ¿y tú? ¿Por qué? No. Pero ¿y sí? ¿Por qué no? Chicos. Porque no somos México. Claro, neutro, boludo. Neutro. No digas cuate. Buen día, niño. ¿Y tú? Es como acá en San Juan. No entiende la consigna. En Colombia, cuando un imitador de los pésimos que hay en todos lados, cuando hacen un colombiano, dice. Háblame vos. Dicen, dale. Parcero. Parcero solamente se usa en Cali. En donde están los carteles. Ya, Costa. Bueno, ya. Escuchen, chicos. Enseñen neutro. El Club del Moro va a tener su repetición en Estados Unidos. Para la radio de Estados Unidos. La radio Univision. Para la cadena latina. Claro, los latinos que están allá, en su mayoría son mexicanos. Claro. O sea, es la comunidad. Claro, más fuerte. Tiene más fuerte. Ya. Si tiene un dejo está bien, pero no tenemos que ser mexicanos porque el mexicano va a decir: esto no son mexicanos. Claro. Cuate ni órale ni nada. Les va a chocar. Es neutro. Es mucha S, claro. ¿No? Y aparte, si tú no juegas a lo que yo estoy jugando, yo no quiero ya jugar. Vos me metes que no nos sale bien, ¿Vos sabés? Lo que pasa es que el neutro que a mí me han hecho hacer es más neutro. Esto es mexicano-mexicano. Bueno, vos haces más neutro, bebé. Bueno, estamos influenciados. No sé, hace años que no lo hago. Bueno, dale. Estamos jugando, bebé. Vamos. Dale. No digas cuate, pues así arrancamos, Buliese. Buen día. ¿Cómo les va? Amigos, amigas de cada mañana, así arrancamos el Club del Moro para pasarla bien lindo, bien bonito en esta mañana fría. Hace mucho frío. Pues está. Pues sí. Pues frío, helada. Sí. Ya, me llamaré suertudo. Esta mañana helada, va a haber un ciclón, van a volar las chapas en Chiapas. Pues esta es muy peligrosa la mañana. Así que tú debes poner tus zapatitos de plomo y. Pero si ya no puedo dirigir. Me encanté ya, claro. Pero lo para que en neutro soy mejor. Hoy dijo, ¿y vos? ¿Y vos? Y se hace la neutra. Voy a coger mi manta. No, coge ella en español. Coge algo de la nevera. ¿Qué de coger? Hoy va hasta los odio. Váyanse a la bosta. Qué rica fresa estás comiendo. Pues, ah, muy bien, Marcela. Estoy dulce, he cobrado en dólares desde que trabajo en esta radio. Pues está $1,400, estamos muy dulces. Bueno, ahorita mismo les cuento que en un rato vamos a estar hablando con Catherine Fulop. O sea, ay, qué chama. Qué chama más. ¡Chama! Vieron que es una estrella. Sí, es claro, un lado. Ella es muy respetada afuera, no así aquí. No acá. No acá. En el Club del Moro, pero es que se ha ocupado, claro. Es que tenemos que buscar un internacional, ¿entendés? Es que es lo más importante. Bueno, en un ratito hablará con nosotros el Puma Rodríguez. Platicará. A ver si el señor operador se puede poner algo del Puma Rodríguez. Agárrense de las manos. La gente va llegando al baile. La gente va llegando al baile. Estaba bien bonita esa canción que hablaba acerca agárrame, acércate, acaríciame. Era bien calentita esa canción. Acá hay alguien que tuvo algo con el Puma Rodríguez. Pues no me delates. Para, Marcela, vos te dices desde la Argentina. Claro, sí. Marcela, vamos a hacer. No sé neutro. Si me enseñan, yo lo aprendo, ¿eh? Vos sos de la Argentina. Desde la Argentina, corresponsal exclusiva con Marcela Tauro. Voy a estudiarlo. Hay una serie que se llama Diario de un Gigoló. Ya me contrataron de afuera. Que ponen uno de cada país. Entonces hay un argentino, un colombiano, un español. Bueno, más juez. No, se puede aprender. Más juez de nada. Yo soy neutra. A ver, ya tenemos mensajes para el Club del Moro, a ver qué dicen nuestros oyentes. Muy buenos días, señor Santiago del Moro. Ahí está. Le habla Pancho, estoy escuchando su show desde Palermo. Es muy bueno, de hecho. Le mando un gran abrazo, un gran cariño a usted y a todo su equipo.
qué bueno, Pancho, que nos escucha, que escucha nuestro show. Está en Palermo, está cerca de aquí. Pues, Pancho, ¿no quieres venir a doblarme? Hacemos miti miti, 700 para ti, 700 para mí. Es la chimoltrufia, ya la descubrí. Pues, ¿para qué te digo que no sé si? Bueno, pero ustedes son actores, ¿viste? Yo soy actor. No, pero sí, Diego hizo vos su no, programa pero para afuera. Vos hiciste tu programa, costó, pero más, Juanita, Costa son actrices. ¿Con Mariana lo hiciste o no? Sí, tremendo, mira, una pajarera. No sale. Había una jaula de pájaros adentro. Sí, de verdad. Nevera. ¿Por qué que les daba tropical? Sí, fue una no, cosa que impresiona a mí los niñitos, viste que como ven Cartoon Network y todo eso, claro, te hablan las calcetines. A mí me impresiona a los mexicanitos que hablan neutro. No me da lo que estoy diciendo. Es un chiste de doble sentido, agárralo. Y lo examen. Podemos hacer Club de Amor España también. Padre Patria. Hemos dejado pasar un gran chisme de Mauser a Tauro como nos tiene acostumbrados. No, no. El Club de Amor neutro no va. Vamos a poner con España. A ver, España. Ponemos Azúcar Moreno. Azúcar Moreno. Acá me preparo porque esta sí. Azúcar Moreno. Paso doble. Que pues, España te sale. Nara. 7 y media en lugar de Lola, por eso solo se vive una vez, ¿entendés? Dale, dale, dale. Va. A ver. Porque acá hay euros pueden pagar. Bueno. Pues ahí estamos. Pues así arrancamos. Puliese, puliese, puliese. Buen día, ¿cómo les va? Majos, majas, amigas de cada mañana. Estamos en el Club del Moro a las 10. Cojan los auriculares y póngaselos. ¿Cómo anda Marcela Tauro? Pero espectacular. Ese te va, Marcela. Espectacular. Puta madre. Puta madre. Oye, es una jornada. Bendita la madre que te ha parido, Marcela. Sí. Pues estamos aquí muy... estamos, por todo lo alto. No. Por todo lo alto. Desde Palencia, Zorbo. ¿Cómo estás, Zorbo? ¿Bien? Tenemos para, el festival de los... ¡Vos viviste ahí! Sí, 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 pero pará, porque estoy... Sí, sí, hablando y me quedó... Sí. Está hablando español desde que lo incorporaste, el boludo ese. Y una vez se dijo... ¡Joder! Una vez se. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, que estamos aquí! Sí, claro, niño. Pues, pará, estamos todos pará. Hablando... ¿Yo? Me puse una milanta para hablar español. Claro, él ha jugado en Deportivo La Coruña. Me puse una milanta para hablar español. A la vez. Pues estamos muy contentos. Acá estamos con Julio Iglesias. ¡Sigue siendo mexicana! ¡Mijo, no! ¿Me dio eso? No. ¡La recibimos a Maju! No estás con entonada así, se te va. La recibimos a Maju, que viene anestesiada del tratamiento de conducto. Entonces, vamos atrás. Bueno, en un momento vamos a hablar con Diango. Sí. En exclusiva con... Perales es nuestro también. Claro. Perales. Perales. ¿Qué dice? No, estás sí. Hablando mexicano. Iglesias, Perales, La Pantoja. Habían ¿estás? Dicho que estaba muerto, mas no lo estaba. No estaba lo de parranda. Vamos a hablar directamente de la cárcel con Pantoja. ¡Ole! ¡Y qué ¡ole! Guapo está! ¡Y qué guapo está! Pues sí. Quiero anda. Gazpacho. ¿Alguien quiere un gazpacho? Voy a pedir gazpacho. Sí, sí, lo podemos hacer en inglés también. Coge la mochila. No, 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 ahí pasa. Un poquito de bocado. Ah, escucha. Bueno. Todo el mundo escucha. Ahí va bien, en este momento, claro. Que unan sus voces y lleguen al sol. Que en ellos está la verdad. Yo canto para que me dejen vivir. Pará, pará. 10 suicidados. En el área de Almería han muerto 10 suicidados. La hija Perales está con nosotros. Que no canta. Vamos a ver esta bonita canción. Porque han apagado su voz. Qué maja, majo. Ahí está. Yo canto para que me dejen vivir. Papá eres, cariño. Escucha. Yo canto para que sonría el amor. Yo canto para que sea uno feliz. Uno feliz. Y yo para que me quiera escuchar. Ay, oh, la puta cara. Yo que canto para los que un aplauso. Tienen paz. ¿Qué hago con lo que me estoy tomando que no tengo acidez, no? Ah, ¿estás con una pastilla para la acidez? Ah, Milanta. ¿Esa acidez? A Navila, dale, que no andaba bien. Tuvo con no, viste, Navila. Qué flojo este. Uy, tiene que floja. Dormir conmigo. Sí. Y peor. Yo la... Che, ¿qué pasó? Corta en la Gran Vía, bebé. Están hablando. Se la han pegado. Ah, no. Se la han pegado. Ay, chicos, qué fracaso. Mejor vamos a seguir rascando. Vamos con lo nuestro. Sí, sí. No va, no. En alemán podemos hablar en otro momento, ¿eh? Bueno, 9 de la mañana, 31 minutos de este jueves 8 de agosto, el 8 del 8. Buen día, buen día, buen día. Hoy antes el portal del león. El león. De las mascotas. Ya pero pasó. El 8 del 8.
Bueno, la Argentina tiene una nueva medalla. Una nueva medalla, sí, señor. Claro, medalla. Proviene del yachting de la vela, porque hoy, más temprano, Magdalani y Bosco se subieron al podio. Es la segunda tras la dorada de Maligno Torres en BMX Freestyle. El legado de la vela, el biceleste, terminó en segundos en la tabla general de la categoría NACRA 17, detrás de Italia. Más temprano, en la anterior etapa, ya había sido eliminada Gran Bretaña, por eso se aseguraba la Argentina una nueva medalla. Había que ver en qué lugar se subía al podio. 41 puntos en la general, finalizó con 55-24 de los italianos. Argentina en el podio, nueva medalla para nuestro país. 9:32. Hablamos más temprano lo rápido que se pasó este año para mí. Sí. Porque ya estamos chicos en agosto. Bueno, no paraste de trabajar, es como claro. Un día largo. No, pero para mí pasarlo cuando termina agosto y arranca septiembre, sentás en la última recta del año. Bueno, pasa más rápido. Estamos. Enero sí. Se hizo largo. Puede ser el clima también, empieza un poquito el más lindo. De hecho, largo. Ella quedó este fue un invierno muy duro y promete seguir un poquito más. El invierno fue duro, entonces, sí. Entonces, se te alarga un poco. Y hay que pasar el invierno, Marcela. Ah. Pues enero. Bueno, ¿a quién le gusta el queso acá? A mí, mucho. ¿Viste que el queso? Yo soy rata en el horóscopo chino. ¿Cuál es el mejor? Escucha. Boqueteros, denuncia. Túnel. Sí, sí. Hay túnel. Ahí están acá. Quiere entrar a la radio. Bueno. Viéndolo. ¿Cuál es el mejor queso para la salud según un estudio? Yo sé. ¿Cuál? Dape. Para. No. Queso Dape. El cáscara colorada. El cottage. ¿El mejor queso para qué? No, el de cabra. ¿Para comer o para...? El de cabra. La ciencia demostró que consumir 57 gramos diarios de este producto aumenta la... Bueno, la Líbido. Hormona que fortalece los huesos, los dientes, eleva el colesterol malo. Tiene que ser uno que tiene tenga que mucha leche. Muy magro y medio fermentado. Leche, mucha leche. Para mí es un cottage, una ricota. No, para... El mejor queso para la salud, búscalo. Se llama Harrisburg. Carísimo de Harrisburg. Me suena que deja la cola ahí. A ver... Se destaca por ser un producto que aumenta los niveles de una hormona esencial para la fortaleza de los huesos y dientes. ¿Con H? Con J. Harrisburg. Queso Harrisburg. El queso Harrisburg muestra beneficios significativos superiores. ¿Lo habremos comido? Quiero ver, claro, es un queso noruego. Bueno, pero quiero ver qué queso es. ¿Qué tipo es? Es un estilo Mar del Plata. Es duro, no, mira, tiene razón más. ¿Cuál es? Este. El que tiene agujeros, como si fuera un gruyer. Como un gruyer. Es el que tiene agujeros, yo soy un Harrisburg. Me fascina el gruyère. Uy, qué rico, bueno, es porque es medio picantón. Ay, luego, me encanta. Mira. ¿Cuánto sale? A ver, me si hay, acá hay Harrisburg. Por eso quería buscar el tipo de queso que era. Era tipo un gruyère. Claro. Picantito. Debe ser picante. ¿Y por qué? Si es en realidad un queso de los más bien... No es un queso magro este. No te quejes, amigo. Lo que pasa es que aumenta la... Tiene una textura similar a un queso mantecoso. Chicos, es imposible. ¿Se utiliza para cocinar o para comer como aperitivo? Claro, como si fuera el Mar del Plata acá. ¿Cuánto sale el kilo? No, es parecido. Lo aprendemos a dibujar. ¿Cuánto sale el kilo? Es como si fuera el gruyère, Marcela. Claro. No se puede comprar acá. ¿Sabes cuánto sale el kilo? ¿Cuánto? 75.443. Claro. Ellos lo consumen. Más bien que haga bien, pues si no te pegas un corchazo. ¿74 lucas el kilo de queso? Claro. ¿Peso? Sí, claro. ¿Qué existe? ARS. Ah, ok, argentinos, ok. Sí, como las pastillas. ARS. No, chicos, qué queso duro y qué queso benéfico, ¿no? Lo que pasa, somos muy queseros los argentinos. Lo que pasa es que en cada país o en cada zona tienen sus nombres de denominación. Claro, es de leche vaca, ¿eh? Es un Mar del Plata total. Eso es parecido a Mar del Plata. Un Gouda. Entre, claro, más Gouda y más... Para mí es gruyère porque tiene agujero más grande. Más grande. Ah, mira, dice que es ideal para la fondue. ¿Qué queso te gusta vos? Ah, pues picantito. Encima del parmesano, rellanito, tiene que ser picantón. Es duro. Sí, duro y picantón. Los otros más o menos. No, y el queso brie también me gusta mucho. Ah, me encanta el brie. Es duro. No, por eso. Para a mí me gusta el camembert. El camembert. Yo como todos los quesos. Vivo comprando queso. El duro, los salados me gustan. A mí me pasa algo duro para rayar, pero... Es un buen regalo. Cuando quiero regalarle algo a alguien y quedar bien, un queso. A mí me pasa algo que... La mozzarella también me gusta. Caro. Que cuando no tengo queso, siento que no tengo nada. Sí. Sí, como es que cierto. No hubiera nada tengo como para queso, picar. Crema, también todo. Esos todo quesos tipo que no me queso. Gustan, son esos que vienen de... ¿Es queso de cabra? Me encanta. Tan gustan, sentís más tanto fuerte. El, sí, pero el aparte le sentís tanto el gusto como de la cabra.
Como que te estás comiendo, es rico. Una cabra, tiene que estar bien usado el queso de cabra. Es muy fuerte, muy invasivo. Muy invasivo. Ensaladas, claro. Es para un toquecito. Pero un día fuimos un viaje hicimos con Majo, fuimos un tambo de cabra, Marcela. Ah, qué interesante. ¿Vos es lo que agarré la tetita a la cabra? ¿A dónde fueron? No, no te Salta. Tenés que ordeñarla, ¿sabés? Ay, Dios mío. La ponen como en línea a la ¿y cabra? ¿Cómo es de arriba hacia abajo? ¿Cómo ordeñar? ¿Y cómo vas a ordeñar? Claro, no, del digo culo, sorbo. Pero claro. Vete para atrás, sorbo, dale. Pero, ¿cómo? La tetita es como agarrar. Tetitas son como las tetitas. ¡Cómo boludo! Es como ordeñar. ¡Es como ordeñar! ¡Claro! Es una tetita. Mirá. Es como agarrar a Anita y por la tetita. Sí, claro. Sí, mirá. Mirá cómo me agarra Majo, me tira. Mirá, ahí va. Fuerte. Estirando, estirando. Fuerte la cabra. Mirá, no, yo tengo 2 metros de pezón, ¿eh? No. Muy largo. No, me ordeño de acá. Para. Mirá. Aprovecha ahora porque en unos meses no vas a poder ordeñar. No vas a hacer más una cabra. Vení. Vos andate hasta Ecuador. Ordeñar toro, vení. A la vaca. Sí. Muy difícil ordeñar una cabra. ¿Ah, sí? Con Cochea te ves estar riendo. Ah, viste, me volteaba, entonces. No tenía idea. En el viaje que hicimos con Cochea, cuando él viajaba, nos llevaron a ordeñar unas vacas, unas cabras. Sí. A todos. Yo había ordeñado vacas, que es más fácil. Claro, más grande la teta. Porque la ubre es grande y el y no se va. Y tiene teta muy chiquita la cabra posta. La cabra es muy chiquitita. ¿Y se va la cabra? ¿Y tirás no, y aparte están acostumbradas. Ah. Oh, bueno, ese por el mundo, porque todos viven en Europa, Rusia. ¿Pero saca leche o no? Sí, pero tenés 1000 cabras. Tienes que ordeñar de lo lindo. Sí. Por viaje que me tiraron el dique, cabra corral. Claro. Sí. Igual te da pena la cabra, porque ella no quiere ser ordeñada. El dique. Vos también dabas pena cuando pena. Caíste. Yo les conté ese viaje. Sí, claro. No, era así. Era Goicochea muy arriba, viajando con Maju, que en ese momento Maju tiene una explosión mediática tremenda, la chica del momento. No lo aproveché. Y yo que había trabajado con ella, segundo plano. No, pero era una linda pareja. Linda pareja, pero a mí me llevaba para pa el punching ball. El blanco y la negra. El invitado siempre va para hacer las pruebas que él no quiere hacer. Pará, no, entonces llegamos. Bueno. Todo lo peor me tocaba a mí. No digas así. Parece que no tuviéramos cuidado. Tengo que probar todo. Y en un momento llegamos al dique cabra corral que te tenías que te ataban de las piernas y te tiraban el bungee jumping. No, eso. Ay, lo peor. Empujaban y te tiraban. Decí que no tengo cerebro. Porque no te querés tirar. Entonces había dos lugares disponibles. En un gomón. Abajo, esperando a que se tiraba. Claro. Yo dije, bueno, se tiraba el coche. No, el coche. A ver, las tetas me quedaban los ojos. Íbamos con Maju, en ese momento no tenías. Ah, no tenías, ¿verdad? No. Íbamos con Maju abajo a esperarlo. Yo me tiré una vez, chicos, yo estoy medio descompuesto, yo no me tiro. No me tiro Maju, más. Cuando quise acordar, si estaba en el gobón abajo. Yo dije, yo voy al gobón. ¿Quedaste solo? Y viene el productor y me dice, mirá, llegamos hasta acá, dice, alguien se tiene que tirar, después te animaría. Hasta acá. Siempre tan remador. Cuando quería acordar, tenía un tipo con una planilla. Que lo estaba atando. No, con una planilla que te decía. Consentimiento. Firmar el consentimiento porque te morís, te descompones, te arrancan la cabeza, te corta una pata. Te cortan las soga. Escucha, si la soga te ahorca, todo eso firmás. Claro, lo firmás. No, si te la das. Firmé cuando quise acordar, me largaron de ahí arriba. Y no, yo no puedo creer esto. Cuando vos estás cayendo. Ay, debe ser. No. Aparte, bajo de abajo decía, vamos, vamos, vamos. Yo así. Sí. Dale, claro. Tenía celular, mirá, si hubiéramos tirado. Pero para, el momento en que te tiran, porque fue compulsivo. No. Anda. Sí, había celular, no había la tecnología de hoy. Pero no tenía. Debe haber sido año 2007, sí. Claro, claro. Yo cuando me tira, ella estaba abajo y. No, igual vos ves el video y no es nada, porque parece una pavada. No, igual. Pero cuando vos le pones el cuerpo. No, yo cuando lo es tremendo. Y yo, aparte, yo no quería. Yo nunca fui a tirarme. No es que yo buscaba esa experiencia de remador nomás. Claro. El momento que pega el latigazo. Uy, no. Parece que te escupís el alma. ¡No! ¿Sí? Es como si se te va el cuerpo. Bueno, algunos dicen que. Después es divertido, después que empezás a rebotar y todo es divertido. Yo me asusté, porque imagínate que cae un tipo de cabeza a una velocidad tremenda, rebota. Quiero vivir eso. ¿Qué trataron? ¿De la cintura o de los tobillos? No me acuerdo, creo que era de los tobillos. No, de los pies. Tobillos, claro, y si no, ¿cómo? De los pies. Sí. Fui del bulto, como el. Ay, qué tirón. Bueno, todo esto vino por la cabra y por los quesos. ¿Queso sí o queso? ¿A alguien no le gusta el queso acá? Pues es que yo tengo una amiga. Conozco muy poca gente que no le gusta el queso. Que no le gusta nada el queso ni en la pizza. Hay gente que tiene el problema con el queso caliente. Escuchen, pues escuchen. Ahora dejaron. Claro. Boqueteros. Están atentos. Cambiaron de rumbo. Ven a aparecer un palo. Escucha. Denuncien. No, es una moto. Atención. No.
Yo no. Bueno, moto. Era negadora ella. Yo prefiero unirme a denunciar. Escucha, vamos y vamos. Doblaron ahora para el hipódromo de San Isidro, para Lollapalooza gratis. Las cajas de seguridad son las de ustedes. Todo el tema para entrar a Lollapalooza gratis. Sí, a las 3 fechas vamos. Bueno, buen día, 9:42 minutos de este jueves 8 de agosto. ¿Cómo está el tránsito, bebé? Actualizamos la información. Choque en Segurola, accidente en Segurola y Pedro Morán. Choque en Uspallata y Manuel García. Recordamos las demoras en el tren Mitre, Ramales, Tigre y Suárez y en el tren Roca. Ahí está, buen día. Always. Siempre. Siempre hay premiazos en el Club del Moro. Tenemos en el día de hoy entradas para Cinemark Hoyt, los premios de Barraza, la gift card de las Margaritas, las cenas en parrilla Don Benito y las camisetas de Messi del Inter de Miami. En esta oportunidad, las negras con los números en rosa. Super recontra fachera, gentileza de nuestros amigos, claro, de Seven Sport. Hasta las 10 de la mañana, 18 minutos, 17 ya. Minutos restan para las 10 de la mañana. Todavía podés estar participando en Twitter con el numeral El Club del Moro. Bueno, frío, frío, sí, mañana de frío. Y tarde de frío. 3 la térmica, 3-3. Está para fondue de queso, ¿eh? Sí. No, hoy está para un guisito de lenteja, sí. Chico, una buena polenta. Vamos a tu casa, gitanos, porque vos ibas haciendo. Ay, qué susto, dijiste una buena... No, vos es que el guiso de lentejas es más rico el otro día. Sí. Sí, bueno, vamos mañana. Toma más, sí. Todo lo que es guisado es más rico después. Yo termino de cocinar y me guardo casa. ¿A alguien no le gusta la lenteja? No, a mí me encanta. Sí. Igual prefiero el guiso de arroz o el guiso de fideos, los moñitos, los tirabuzones. Quiero hacer un muy buen arroz. Pero sí me gusta el de... Fernando, decí moñito. No. Digo moñito. Decí arroz. Es mucho más madre. Rico. El arroz tiene que ser muy bueno, porque si no se ablanda, se hace una pasta. Sí, mejor que comida de perro. Asado. Sí. Cuanto más rústico, mejor. Anita es tan rústica. Ay, es un ayer clavando es un lapacho con el clavo de. Ayer clavaste tu techo, mira que es como los tres chanchitos. El checho te echaba. Haría chuchena. La chapa hacía chucu chucu chucu. No, mira que viene viento, Anita. Me digas, por eso clavé. No queremos ir a casa. Ahora, Anita vive en una cabaña como los singles, Marcela. Sí, escuché. King Charles. Me encanta, hoy quiero porque me ahora, ahora. Una cabaña. Pero el tema es que hay mucho viento, mucho frío. Viento en bolsa y la chapa se hace. Es peligroso, Ana, donde estás viviendo. Sí, hija. ¿Querés venir a casa y no, fin de semana bien. Por mí te va la yo mañana no contesto, no llegué al Sofitel. Preocupate. Agarrada la chapa. No. Estoy todavía agarrada a la chapa o al termotanque solar. No, pero podés llegar volando. ¿Por qué tan hippie? ¿Es energía solar? Es hippie. Tengo un termotanque solar. Esto es muy zurdita, querida. Soy muy de izquierda. Muy de izquierda. Escucha. Tan zurdita. ¿Qué hizo la carita? No nos da la guita para ayudarla. No, que tanto frío ahora. Vení a bañarte a casa, si no. Te juro por Dios que cuando te creas rústica, salís a pelear la vida. Como la panadería. Sí, yo no puedo. Vení a casa, Ana. Yo me baño con agua fría. ¿No sos de generación de cristal? No. ¿Te bañas con agua fría en serio? De algarrobo. No. Sí, no. No, hasta ahí no llegaba, no, ni a pedo. Pero tiene tina no boluda, hijo. Está así, mira, así es. Tiene tina como los Tingle, tiene la bañera esa que se llena. ¿Qué tiene todo? Yo una vez que me hice una bañera de media, ¿cómo se llama? Las que. Quiero saber. Que caña, ¿no? Las bodegas, ¿cómo se llama? De medio. De barril. De barril. Es el chavo. Con medio barril me hice una bañaderita, entro yo sola. Ah, claro. Me la hice yo y la instalé yo. Pero acostado o paradita. Parada. No, yo puedo. Yo, ¿ah, parada como el chavo? No, y puedo entrar. Claro. Yo parada, entro por mi baño. Así perfecto. Te bañás. Y hasta el cuello. Agachadita entro perfecto y la lleno y me baño. ¿Pero qué tenés? En el baño tenés un tanque, un tanque. Yo en vez de tener una bañadera normal, tengo una cabañita, entonces la parte de la bañadera no es una bañadera, sino que tengo el duchador y tengo. Como medio barril de vino, de esos. El que se usa para pisar la uva. Una barrica. Una barrica. Se pone en pedo cada vez que se baña. Grande, no. Media barrica. Sí. Ay, y ahí yo la instalé yo, en la pandemia. Sí, fuiste y... bueno, si me da... No, ¿querés que no entendemos? Habla con ¿qué Pozo? Pasa, Pablo?
Les da odio. Bueno, llamó el chavo y dice que si querés te presta el barril. Sí. Es que no tiene ni un barril, es medio barril. Medio barril. Hay un capítulo del chavo que lo baña. Para, pero ¿cómo es tu casa? Tu casa es una cabaña. Cabaña. Pero sin lujo, ningún lujo. No, ya lo estás moviendo. Ningún lujo. Pero ni una modernidad, nada. ¿Qué es modernidad? Y algo, no sé, de estos tiempos. Una luz. ¿Para tener agua potable? No. ¿Un televisor? Nosotros no tenemos ni cloaca ni agua potable. Ay, qué olor, Ana. De pozo. Para, va el cisterna a vaciarse. ¿Y gas que es de...? Gas, no, gas es natural. Pero no tengo ni cloaca ni pozo, claro, como muchas zonas del conurbano. Bueno, claro, sí, tampoco. ¿Y, ¿y cómo haces con todo el tema? Llamás un atmosférico que saque la popona. ¿El cisterna? También es. Así que si vamos a tu casa, no podemos ir al baño. Podemos ir acá. No, al mismo tiempo no. O me tienen que avisar, mira, vamos 10, entonces ya dejo de destapar. No es como el baño de Carlitos. Eso se destapa cada tanto. ¿Qué tenés, un baño? No, tengo dos. Dos baños. Ah, qué lujo. ¿Ves? Está como una amiga mía que vivía acá en Once en un hotel tomado. Ahora entonces, dice, no tengo inodoro, tengo una barra. Les cortan la luz, se queda. Les cortan el gas, quedaban. Y les corta el agua y dice, no, no, ya me voy a tener que ir. Y le digo, sí, nena, ¿qué más van a hacer? Claro. No tenía nada ya. El otro día les cuento el episodio de cuando me murió mi último perro, mi última perrita, pero no se lo voy a contar ahora. ¿Y qué piso? Mi colita. No, no. ¿Qué piso tenés? ¿Qué es de madera? Piso, no, tengo piso de... No, cerámico. Piso de cerámica. Sí, de tierra. Y qué frío. Las paredes son de madera. Bueno, yo les voy a contar lo que me pasó. Esa cabaña chiflaba por todos lados. Las cabañas ya generalmente son muy estables. Son generalmente se usan mucho en algunos lugares porque aguantan los vientos y todo. Cuando vino el arquitecto, mi vecino de al lado me dijo, mira, estas cabañas son... Pues yo quería, viste... ¿Pero vos la construiste, vos o la compraste? No, yo la compré así. Con tres chanchitos. Faltaba medio techo. El tres chanchito, el chanchito del medio, el claro. Chanchito de madera. Claro. ¿No seguís teniendo vos contacto con vivienda? Claro. Una vez estuve a punto de tirar todo abajo, dije... Claro, una buena vivienda roca ahí. ¿Escucha ahí? Bueno, y entonces la revestí toda en material. La hice revestir en material y dije, solamente la parte de adentro en madera. De barro la hizo. La cara de Majo. Solo sé que son de barro. Y no tiene remate, digamos. Qué frío. O sea, la revestí por fuera. ¿Está bien? Te muestro una foto. Sí, para que no entrara tanto chiflete, porque la madera entra chiflete. Claro. ¿Y tenés horno de barro? Tengo un horno de barro afuera. Ah. Todo el zurdaje hecho en una casa. Qué rústica. Tengo un no sé, me da, cuando lo vas contando, lo único que me da es frío. Sí, claro. Y lástima. Sí, es frío. Igual vamos a, hay que hacer algo con esto, hay que ayudarla, Sí, pará, pongamos guita. Llamen a Defensa Civil. Hay que hacer, ¿Querés que hable? Recién diario para Salamandra. ¿Vos sabés que me cuesta tanto? Recién dijo, no hay diario. No me puedo ir porque ahí están enterrados mis perritos. Bueno, a este lugar. Diario, diario. Cada vez que viene. Pero andá en verano, boluda. Claro, nena. O sea, mudate en diciembre. Bueno, chicos, qué sé yo. Y vos, Marcela, después te quejas. Sí, nos quejamos de lleno. De lleno. Mira, ahora llego acá y beso las paredes y yo como mi propio pan, me como mis plantitas. Voy a traer plantitas para que vean. No. No, yo no quiero. Ahora no quiero nada. Nada del campo. Bueno, te vamos a dar pintura, mira, escucha. Ah, bueno. Cuando llega la lluvia, tu casa lo sabe, por eso acá le presentamos Liquitech. Liquitech, membrana poliuretánica de silicona o con silicona. Liquitech, tapa goteras. Liquitech, membrana en aerosol. Y muchos productos más para decirle chau a las goteras y filtraciones con Liquitech. Ingresa ya en liquitech.com.ar y conoce la línea completa de impermeabilizantes. Liquitech, pinta, sella y dura más. Claro, esto para ponerle a todo, chicos. Liquitech.com.ar. ¿Vamos con la palabra y número clave? ¡Vamos! Claro, señor. Vamos con el horóscopo para el día de hoy. Jueves 8, arrancamos con Aries. Éxito para Aries, el número es el 33. 33, Cristo. Tauro, caída, el número es el 24. 24, el caballo. Caballo. Géminis, placer, el número es el 79. 79, el ladrón. Cáncer, disfrutar, el número es el 95. 95, los anteojos. Leo, solución, el número es el 10. 10, la leche. Virgo. Pérdida, el número es el 02. 02, el niño. Libra, trabajar, el número es el 46. 46, los tomates. Escorpio, asegurar, el número es el 00. 00, los huevos. Sagitario, eliminar, el número es el 27. 27, el peine. Capricornio, tentación, el número es el 29. 29, San Pedro. Acuario, sabiduría, el número es el 41. 41, la cucha.
Y Piscis, obligaciones, el número es el 86. 86, el humo. Repasamos, Costi. Aries, éxito 33, Tauro, caída 24, Géminis, placer 79, Cáncer, disfrutar 95, Leo, solución 10, Virgo, pérdida 02, Libra, trabajar 46, Escorpio, asegurar doble cero, Sagitario, eliminar 27, Capricornio, tentación 29, Acuario, sabiduría 41, Piscis, obligaciones 86. Qué suave hoy. Sí. Yo siempre bebe. Soy suave. Sí, es bebe. Para mí está cansada, no es suave. Sí. En estos días de frío, nada mejor que una comida rica y calentita. Sí. ¿Te parece? ¿Vamos a una fondue de queso con Ultracomb? Dale, ¿por qué no? Sí. Con la freidora eléctrica de Ultracomb, no solo podés freír, también podés prepararte rico fondue de queso o de chocolate con frutas. Te lo vas a perder. Descubrí estas y más ideas de platos calentitos con Ultracomb. Entra ahora a www.ultracomb.com.ar y aprovecha hasta 40% en descuentos, 3 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. Ultracomb va con vos. La segunda seguros protege todo lo que querés. Contratá en el acto en lasegundaonline.com.ar. Asegura tu auto, casa, departamento, bici y mucho más. La Segunda Seguros, siempre con el respaldo de un productor asesor, porque en La Segunda Seguros lo primero sos vos. Los precios más bajos llegaron a tu barrio. Llegó Precios Barriales. Ahora podés comprar en los comercios vecinos los productos que necesitas para todos los días. Con Precios Barriales caminas menos y pagas menos. Si buscas sillas, mesas, muebles de calidad, JCL, chicos. Mesas, banquetas, poltrones, directo de fábrica para tu vivienda, tu negocio, JCL. Te esperan en sus locales de Córdoba, Villa Urquiza y Martínez, en Buenos Aires, con muchas sillas y mesas en stock que podés llevar en 6 cuotas sin interés o con 15% de descuento pagando de contado. Y además, descuentos del 30, 40 y hasta 50% en productos seleccionados. Encontrá más info en su tienda online, jclsa.com.ar. Bueno, son las 9:53 de este jueves 8 de agosto, fría la mañana. Sí, sí. ¿Cómo sigue el día de hoy? Bueno, muy frío, con viento y con algo de lluvia. 10 grados va a ser la máxima. Ay, Dios. Sí, la Tauro está... Entonces, la Tauro... mes cuando dijiste 30, ¿eh? La Tauro es de verano. Granito. Yo soy de verano. Sí. ¿Y mañana? 12 de máxima. Frío también. Va subiendo igual. Hasta las 10, ya se viene el pase, esto fue y será el Club del Moro. Ya llega Guido Casca, Claudia Fontán y ese grupo que hace que tus mañanas tengan una sonrisa extra. No está todo dicho. En la 100. Con el Plan Bronce Classic de Medife, podés tener cobertura médica con tus aportes sin pagar diferencia. Asociate hoy con tu descuento por un año. Medife, estamos con vos. Che, Guido Casca, me dicen que entraste... Hay denuncias, Santi, ¿eh? Entró enojado. Sí, estoy enojado. Mal aspectado, ¿eh? Mal aspectado. Todo con la baba así de todo, como un perro rabioso. Como un mastín napolitano. Estoy. Pero hoy se abre el portal del león. Sí, así hacía. ¿Sabes qué pasa? Como acá son la topadora del aire. Sí, el Club de Moro. Y entonces me llega data, ¿viste? Hay gente que escucha. Sí, sí, deberías escucharlo. No, yo estoy haciendo cosas. Claro, lo importante haría de la vida, que es el cariño, el amor. Estoy con otras cosas. Y me dicen que... O sea, puede ser que sea mentira, ¿viste cómo es esto cuando te dicen? Porque en realidad todo el mundo quiere que uno se caliente y que se enoje con el otro. ¿Viste? Teléfono compuesto, sí. Teléfono compuesto. Me dicen que vos... Le digo, ¿vos quién? Santiago del Moro. Me dice. ¿Santiago del Moro cuál? Le dije. Y hay uno. Bueno, sí, hay uno, me dijo. Sí. El único. Sí. El de Gran Hermano. Sí. El único, el uno. Sí, el uno. Y entonces le digo, ah, sí, ¿qué dijo el Juan? El One. El One. Me dice que vos dijiste que si yo salgo en un premio... Sí, no te lo damos. ¿Cómo? No, te vamos a dar el plato de comida. Ah, mirá cómo pasás a ser el 2 ahora, para yo me voy a imponer. Escúchame, vos sabés que son 6 pasos. Pero cuéntenle a la gente que no sabe, sí. No, mañana vamos a Sofía de Cardales. Y la gente sabe de él. Nos van a recibir, Pablo, ¿cuál es el menú? Pablo, escuchá. Dale el menú. ¿6 pasos son? 6 pasos, o sea, sí, vas caminando y te van dando la comida. No, qué poco mundo. En vez de 8 escalones son 6 pasos. 6 pasos, escuchá. Sí. Bueno. ¿Vos sos vegetariano o sos...? ¿Vos te anotás en cuál de los dos, Guido? No, yo como vegetariano. No, vegetariano. Soy carnívoro. Dale. El primer paso son las crucíferas, coliflor blanco, morado, brócoli. Ah, me hace ir. Sí. Ajo negro y almendras. Sí, espectacular. Pasamos al 2, que va con mollejas, humita, coco y cítricos.
Pará. Qué cerca que está. Pasa, muy cerca estamos. ¿Y? Paso cerca 3, ido. Chipá, pategrás, salchicha, pimientos, mata y maracuyá. No dijiste el postre, Pablo, porque... Pero no hay dulce. El paso 4 es asado ahumado. El paso 5 ahí viene, es un sorbet de lima y menta. Ah, me encanta el sorbete. Un sorbo. Y el último paso es chocolate mousse, Baileys y crocante de almendras. Sí, ya la cauconías toda. Escuchá, pará. Escuchá, y hay barra libre. Es muy, muy lujoso todo. Hay barra libre. Deluxe. Bueno, pará. Y vos ya venís de colado acá. No, bueno, digamos, no, ya, de colado no. Ya regalo no. Tenés la de colado no. A ver si le empezás a poner el cartel que tiene, que es estrella invitada. Estrella invitada. Ah, vos pediste, bueno, cartel. Después de la cena va a haber una serie hay de... Hay Aperol Spirit, chicos. Hay Campari Orange. Hay Fernet Branca Cola. Hay aperitivos carpanos. Spritz, no, Spirit. Ah, Spritz. Sí, está, pero el Spritz. Hay Gin Aconcagua. ¡Esa! ¿Sabés cómo caes con ese? Sí. Vodka Cernova y ron, a whisky Jameson. Marcel es muy del ron. Red Label. Sí. Cerveza, Stella Artois. Bueno, todo eso para, ya date por ganado. Y agua también, porque si no. Escúchame, y después hay dos premios por persona. Apa. ¿Cómo dos premios? Dos sí. Premios por persona. Para un sorteo de premios. Auspiciantes. Pero ya saben que se llevan dos. No. Pero los que ganes vos vuelven a sorteo. ¿Por qué? Porque sí. Vos no sos del programa, vos venís de No, para yo no, si gana él, que me lo dé a mí, que hago... Doblete, Marcela. Si cuatro premios, Marcela. ¿Por qué cuatro premios? Si yo voy a ganar uno. A ver quién bueno. Se atreve de todos los que están ahí a quedarse con mi premio. Yo me atrevo. Yo no tengo miedo a nada. Sí. ¿No me lo vas a dar? Sí, la verdad que sí, nuestra hija. Es como sí. Queda en casa. Sí. Bueno, Guido, bueno. Te esperamos mañana en el. Sí, tenés que llevar la malla, ¿eh? Elegante Sport. Obvio que lleva la malla. Sí. Si él hace el circuito de agua. Plata para la propina, ¿eh? Que deja buena propina. Sí, y propina. Sí, no, porque bastante rata después. Disculpame, tienen tarjeta porque no tengo efectivo. Tienen Mercado Pago. Yo lo escuché eso. Siempre tirás eso. Chao. Hasta mañana. Con el Plan Bronce Classic de Medife, podés tener cobertura médica con tus aportes sin pagar diferencia. Asociate hoy con descuento por un año. Medife, estamos con vos. No está todo dicho. La mañana de la Cial. Entra. La puerta está abierta. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no traigan flores. Todo el día mi radio está en la cien. Me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Aquí Pedro Capó en la 100. La radio, amigos. Mi familia. Todo el día la sonrisa no se negocia. Pásenla bien, coño. No está todo dicho. En la 100.